Precocia Podcast. Precocia Podcast. Cítrico quien les habla. Está aquí a mi lado el señor Lucas Rodríguez. Aquí estoy. He vuelto de mis vacaciones para hacer este episodio que tenía muchísimas ganas de hacer. A mi lado tengo al señor Manuel Mahmoud. Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Estamos acá en una linda noche macrista. Eh, ah, bueno. No, no mentira, Bien. muchachos. Eh, antes que nada, voy a decir que yo no estoy capacitado para hablar de esta película, así que me voy. Bueno, está muy bien, está muy bien. Sí, no, sí. la verdad, muchas ganas de hablar de esta película, y vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar, antes que nada, aclarar que no está con nosotros Juan Manuel Álvarez Branda, le mandamos un abrazo. Y también eh, mandarle un abrazo a Luca NX, quien se encarga siempre de los Flyers, eh, que siempre quedan muy lindos, eh, así que. Todo Mérito para él. Estamos acá citados entonces para hablar de Once Upon a Time, ¿eh? uh, Once Upon a Time, la nueva, la novena o décima quizás película de Quentin Tarantino, la película a la que consideramos una obra maestra. Automáticamente nos, nos sucede, vamos a aclarar algo, porque generalmente se dice obra maestra de hoy se dice obra maestra todo el tiempo. Ah, sale La temporada 2 de Daredevil es, es obra, obra maestra, maestra eh, película, eh, no sé, Lady Bear, obra maestra. ¿no? Todo, todo el tiempo se hizo obra maestra. Nosotros acá intentamos decirlo lo menos posible. Lo hemos dicho con Glass, lo hemos dicho quizás con Burning, pero con un tiempo de, de distancia. Con y As, ahora también. con As, puede ser, sí. Eh, pero no, no 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 somos tan habituales del término en cuanto a una película que sale ahora, ¿no? generalmente. Eh, pero acá me parece que, que digamos, aparte de que es una película que ya hemos visto varias veces antes de grabar este episodio. Eh, no, no queda ningún tipo de duda y consideramos además que es su mejor película la mejor película de Quentin Tarantino sí así es consideramos que es la mejor fue la mejor eh, fue la mejor eh, como dice Vamos a intentar hablar además sí. de. Bueno, vamos a intentar discutirla, vamos a intentar respaldar también esto que acabamos de decir. De todas formas, más allá de nuestros pareceres, lo que vamos a, a intentar hacer es analizar la película, eh, ir lo más eh, escena por escena que podamos. Eh, lo que y, está en nuestra memoria, porque no la pudimos. Va, vos la viste tres veces en cine. Exacto, sí, sí. Y Mario y yo la pudimos ver una vez. Pero apelaremos a nuestra memoria para ir escena por escena. Y. desmenuzando de la película. Pero previamente vamos a hacer hincapié sobre algunos conceptos que eh, tuvo la película alrededor, ¿no? Sí, es cierto. Eh, se ha hablado mucho de la película. La película ya, ya al tocar un tema como el de Manson, inevitablemente genera controversia. Porque ya como lo toques va a ser una cuestión claro. de, 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 de controversia. La, la verdad es que la película es, ese tema lo toca de, muy de costado. Muy de costado, va a darle una vuelta de tuerca eh, lógicamente interesante, que vamos a, a discutir. Pero que reclamarle la película por algo que puede ser de prensa o por una expectativa que uno pueda tener, no me, no, no me parece que sea un, eh, un argumento. O sea, no. no me parece que sea algo. Eh, Hay que seguir recalcándolo, pero esto de que. Si una película habla sobre un hecho de la vida real como es esta, o sobre una persona de la vida real, no necesariamente tiene que apelar a hacer un documental. ¿no? Bueno, acá está muy expuesto, igual que en Bastardos sin Gloria, con lo que es el nazismo, que la película es un what if, es como, ¿qué hubiese pasado si? No no apela a contar la historia real. En realidad, eh, muchas veces, como pasa para mí en Bastardos sin Gloria, termina hablando más en serio una película como Bastaros sin Gloria sobre un tema como es el nazismo que una película que apela a hacer algo documental y acá puede llegar a pasar algo similar eh, llegar a intentar proponer cosas más eh, profundas no profundas porque viste la palabra profunda siempre tiene esa solemnidad pero hablar de cosas serias de, no de forma seria si se quiere sí y además me parece que eh, ya el digo una de las, de las cosas en, la, en las que se le ha caído por ejemplo es que la aparición de Manson solo dura alrededor de un minuto o menos quizás eh, cuando si uno agarra el, el como el parámetro Tarantino o el antecedente Tarantino Hitler en eh, El sin Gloria cuánto está cinco minutos no está mucho tiempo y la película no es sobre Hitler en sí digamos eh, Hans Landa es, es mucho más persona mucho más personaje que que Hitler, y así aplica para muchas de las películas de Tarantino. Sí, está claro que Manson nunca fue el digamos, el objeto principal de la película, ni siquiera en la, en la sinopsis. Eh, lo que sí llegué a escuchar es como, bueno, en el marketing sí se planteó que quizás Manson iba a tener un rol más importante, mismo con Sharon Tate, que tiene un rol importante. No, Sharon Tate tiene un rol importante. No, no, sí, sí. Pero en el sentido de la duración de las escenas, el tiempo que está el sí, personaje sí. en pantalla. Ahora, el, el marketing es algo que Tarantino no puede controlar. No. O sea, es un productor que dice, bueno, tenemos que vender esta película, donde, entre comillas, no pasa nada, eh, o donde, donde no hay una trama específica, que es algo que vamos a hablar, cómo la vendo. Y bueno, lo meto a Manson porque se salen muchas series de Netflix con asesinos seriales y bueno, Manson pinta, pinta bien, pinta que va a vender eso, o pinta que va a vender el morbo amarillista de la historia de Sharon Tate. Cuando después la película no hace eso, no es culpa de la película. Es más que nada un poco lo que siempre hablamos acá o lo que habla eh, Ángel Fareta de Hollywood, las piscinas, los Oscars, todo, todo ese aparato que se utiliza para vender y que luego cuando uno está mirando la película se cuenta algo completamente diferente. Primero se atrae y después se cuenta otra cosa. Basta con ver eh, cómo se vendieron obras maestras alrededor de la historia del cine. ¿Cuántas obras maestras del director que quieran? Eh, tuvieron subtítulos. Eh, ¿Cómo se llama? Cuando es el título de la película y un, un, un apéndice de. Sí, como el tagline. Como eh, claro, el... El, el, como el, el gancho de venta, de la línea de venta, que muchas veces es, era una boludez. Una, ahora no recuerdo un título en particular, pero muchas obras maestras, el. el la línea de venta era Ahora el muñeco maldito ¿verdad? ¿Se ¿entiende? ¿se y... Bueno, Hitchcock actuada en sus trailers, claro. el trailer de Psycho Presentando la casa Bates como 8 minutos Pero también hay que, hay, hay que pensar esto Y eh, hay también un, Me parece que eh, son tiempos en los que Hay una fascinación por el trailer, el trailer genera Hype, hi, el hype eh, genera la manija eh, La manija genera La emoción y la expectativa y eso termina jugando En contra de la película y la película no tiene nada que ver Con eso, la película cuando se vea en el 2030 Se va a ver sin el trailer El intentar... trailer siempre el trailer, exacto. El trailer es eh, hay que entender que es algo de venta. Literalmente de 20. El mejor tráiler de la historia sigue siendo un trailer. Lo máximo que puede llegar es o antes, en la pantalla de cine, antes de una película claro. o a los extras de del Blu-ray. No llega más lejos. Claro. No lo estoy diciendo minimizando el trailer, lo digo como esa es su función. Es eso. Y sí, es, eh, sí, una publicidad de Hellman. Además, hay que pensar que muchos de los trailers, eh, a veces ni siquiera participa el director, acá no lo sabemos, pero a veces ni siquiera participa el director. Eh, generalmente hay productoras eh, especializadas para ocuparse de los trailers los trailers a veces salen antes de que se haya filmado la película o en el medio del rodaje o se ven escenas que después no salen o, 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 se, o son después pero tienen distintos tonos lo son más cuestiones de venta lo más importante es que si nosotros vamos a hablar sobre una película solo vale hablar de la película lo que vemos en escena lo que está en un, desde que uno se sienta y empieza la película hasta que termina todo lo que haya atrás de eso no yo vi una foto en la que Tarantino tenía un gorro en el making no, no, no interesa, porque va, si sí interesa si sí nos ponemos a hablar de eso, pero si no, nuestro objetivo es hablar sobre la película, solo vale la película. Pero además, eh, mirá lo que no le importa a tanto a eso a la película, que eh, como dijo Manu of the Record, Manson ni se menciona, se menciona claro. Charles, se menciona Charles. Claro, no se menciona el, el nombre completo, sí. nunca se dice en la película de Charles Manson, se dice Charlie. Sí. Y no, ni siquiera creo que se dice Charlie Manson. Como Charlie? Eh, Charlie. Charlie está por ahí. Está, Charlie está de vacaciones. Sí. O el tío Charlie. Una cosa así. Pero nunca se lo menciona directamente. Y es algo que después vamos a ver. Ya cuando nos metamos en detalle en, detalle en la película. Que es eh, justamente como dijo Lucas. Habla más de Manson. Una película que no menciona el nombre de Charles Manson. Y que está un minuto en escena. Eh, que una película que lo puede tener dos una, horas. Biopic. Que sí, un episodio, la verdad, sí. que, bueno, no vi el episodio de Mindhunter, pero están ahí en escena, Chad Manson hablando. Sí, ¿no? está poco tiempo, dicen, pero, pero, claro. eh, pero bueno, vamos a suponer cualquier película que pueda ser de Manson un asesino serial, puede ser ahora eh, este. Claro, bueno, Ed justo, Jean, justo antes de la de, que yo y la película, pasó en el tráiler de la de Ted Bundy, Ted Bundy con sí. Zack Efron. Sí. Y eso como, <laughs> claro, está es como. Claro, es, es, es exactamente lo contrario que aparte salió estrenada en Netflix directamente en Estados Unidos esa película así que... no, por eso, entonces hay que, eso hay que tratar de dejarlo de lado y también pensar que eh, pensar que hay un autor detrás, eso ya nos tiene que dar la pauta de que bueno, todo lo que está eh, puesto en escena hay, hay, hay un motivo, pero cuando digo hay un motivo no es que me estoy poniendo como no bueno, podría ser que las flores y que, <laughs> y que los gérmenes no, no, no eh, porque esto también se ha dicho, ¿no? Que, que como que la película tiene cierta gratuidad, porque como es tan eh, de trama, es tan eh, sim sim simple, sin es casi que no tiene conflicto, casi que, que bueno, un ascenso, otro en una caída, y lo vamos viendo como una hang hangout movie, que esto ya lo hemos hablado en Cracosia Posturas, eh, cuando en realidad, digamos, eh, Pulp Fiction, eh, obra maestra, película que todos aman. Eh, no tiene... ¿Cuál, no, me, ¿cuál es la trama de Pulp Fiction? Hay ¿Cuál hay es el una... conflicto de Pulp Fiction? Hay si una... yo te digo, pichame Pulp Fiction en un ascensor. Claro. ¿Qué, eh, no, historias historia entrelazadas, que no se la vendés a nadie. Tal cual. Lo que me, a mí me parece es que se confunde un poco el, lo que es gratuidad con que en esta película Tarantino un poco se aleja de la trama. Si bien ya era una, como vos decís, Yo vender creo que lo hizo Pal siempre. Fiction, sí. yo creo... Era ya bueno, pero antes se encargaba de poner el maletín, aunque sea. Esta película... Eh, la trama es más sencilla aún de lo que ya venía alejándose, pero es de personajes. Es eh, una película eh, de, para estar un rato con los personajes, contemplativo. Si alguien te dice me aburrí, obviamente no, no se le puede decir a alguien por qué se aburrió o no se aburrió, pero muy probablemente es porque haya esperado más trama, haya esperado más giros. Y acá eh, lo que sí para mí no puede ocurrir con esta película es que alguien diga no la entendí porque no hay mucho, si sí, alguien puede decir no entendí lo que me quería contar la película, pero no se puede no entender la trama de esta no, película. No, no entender lo que sucede en la escena. Exactamente. No es que aparece un dragón de la nada. Claro, eso, uno no 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 puede no entender eh, que que, 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 eh, que están Brad, actuando en un momento. Eh, claro, que DiCaprio está actuando, que DiCaprio se le está viendo bajo la carrera, que Brad Pitt es el doble y no mucho más. Digo, eso es la película hay que aclarar algo. No, no, eh, hablando eh, siempre de sí, de, 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 de la superficie. De la superficie, absolutamente. Eh, no, no, no es que, no es que la película no eh, pone un montón de, de bueno, escenas, sucesión de, de escenas. Yo creo que se eh, creo no, estoy, estoy convencido de que se disfraza de Hengaumie. Claro. Y a partir de esas escenas, aparentemente de bueno, vamos a acompañar a estos personajes, vamos a estar un tiempo acá, vamos a estar un tiempo allá. En realidad, toda. No, no se puede sacar una escena de la película. Exactamente. No se puede sacar una escena. Yo creo que justamente por eso eh, es la de las mejores películas de Tarantino. Para mí, muy probablemente sea la mejor de Tarantino, y justamente es en la que más simple parece, desde la superficie, y es en la que más abajo se puede ir. En la que más. Eh, hay cosas que nos está intentando contar. Lo paso en limpio, más. No, no es una película, porque capaz que lo planteamos así, decimos, bueno, entonces es una película para relajarse y, y, no, y no pensar. No, no, es la película en la que más tenés que pensar. Es, eh, pero, pero de todas las de Tarantino, es en la que eh, hay que, pensemos esto, porque si no, eh, queda un poco en el aire. Tardó cinco años en escribir el guión. Cinco años escribiendo este guión. Es decir... Eh, si, si estamos hablando de que no vamos una película improvisada, bueno, no, no. O sea, tardás tres meses. Es Digo, tardás un año. Muchísimo más no. relajatoria Pulp Fiction que esta película para mí. Muchísimo. Sí, más. sin eh, duda. Pulp Fiction es una invitación a... Bueno, ahora voy a... Voy a meterme en esta trama y disfrutar y la voy a llevar mucho más tranquilo que a esta película. Pulp Fiction por momentos va tirando alguna idea, algún claro. concepto, pero, pero está todo medio como, como en una. No, no, no en una nebulosa, porque no, no, no quiero bajar el precio de Pulp Fiction. Pero eh, Para, acá pero, nos están hablando más. Acá, acá, está, más claro, acá, está, acá está más sostenido. Acá está, acá está más sostenido. Los elementos son mucho más. Eh, cooperan entre sí. Por sí. ejemplo, vamos a tirar un ejemplo Muchísimo más maduro, se lo nota obviamente, ¿no? Cuando hizo Pulp Fiction era más chico, sí. pero se ve a alguien a eh, algún adulto hablando, todo contando el tiempo. y pensando. Vamos a tirar un ejemplo, un ejemplo para y después vamos a meter más allá en la película eh, Los elementos que vemos cuando eh, eh, Brad Pitt el personaje de Brad Pitt, Cliff eh, Boot, Boot eh, le hace la comida al perro Parece una escena contemplativa, parece no, o sea, el, el, el se difícil. disfraza de el tipo que llega a la casa y estamos un tiempo con él y está el perro y es muy claro. gracioso, pero después la lata es la que le va a tirar en la cara a la chica Manson. Y el, el perro es el que va, va a atacar a uno de los, a uno de los eh, chicos Manson, claro. uno de los chicos del clan. El, 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 el guiño para que, que, que de, sí. de, de entrenamiento. A su vez... Bueno, vamos a hablar también de la los perros. La escena que se repite después con él y Dicap, eh, con Rick Dalton mirando la tele, al igual que él mirando con el perro la tele. Porque... El cigarrillo que quema en la comida y después vamos a tener en esa misma secuencia final el lanzallama de DiCaprio. Digo, son todos elementos es que están simétrico. puestos. Es la más simétrica. Es la más simétrica de Tarantino. Es la más simétrica, sí, sí, sí. Entonces, eh, está bien re, eh, dif, disfrutarla y pasarla bien, porque eso lo hemos hecho todos, Su pero cuidado, eso no sí, implica. Pero eso no implica que no haya que reflexionar sobre la película, que no se esté contando nada. No, absolutamente. Como primera eh, como primera medida, eh, se la pasa súper bien mirando la película. Eso, o sea, me he visto de Catalina Glugi y digo, es divertidísima la película eh, y es una... Es masa, muy es graciosa. Una es una sí, película divertidísima. divertidísima pa, sí, es, pasa volando. estamos en Una sumando. montaña rusa es y aparte tiene todas cosas de lo que estamos hablando de que está contando un montón de cosas que bueno ahora las iremos contando la clave siempre es hacerlo parecer natural eso pero pero aplica para una película de Tarantino y aplica para una película quizás más convencional como puede ser una eh, no sé entre comillas convencional pues cine clásico pero bueno Halloween es eh, Halloween claro aplica para Halloween eh, y puede aplicar para también para Bastardos sin Gloria quizás eh, entonces, bueno, eso es lo que vamos a intentar eh, intentar abordar. Yo quería acotar una cosa más, sí. eh, que es un poco lo de que, que se ha planteado de que esta es su película más personal y que por eso como que se encierra. Cuando y esto lo vamos a discutir, también me parece que es la película donde más se abre al mundo, básicamente, donde no es donde no es solo el universo Tarantino. Eh, de, por ejemplo, no sé, de Pulp Fiction, por ejemplo. Y, es más, eh, y es, es más un universo donde la audiencia se mete, digamos, dentro de, dentro de ese mundo. No me parece que sea una película donde Tarantino eh, se pone en, la, en su infancia y se cierra totalmente, en contraposición, por ejemplo, con Roma, donde eh, Cuarón básicamente eh, aislaba no solo a la audiencia, sino a sus, pers a sus propios personajes. Bo sí. Sí, eh, sucedía eso. Y además, lo que, lo que dicen son completamente eh, opuestas. Sí, digo, no hay. Bueno, lo que justa, y justamente en, en, en la de Cuaron tenés eh, todo un artificio técnico muy notorio, muy notorio, eh, que ya hemos hablado como de la Cámara de Seguridad, ¿no? Sí, sí. Muy sí. notorio. Y acá, justamente, tenemos esto de que estaban hablando recién de que no, no, no está pasando nada, entre comillas. Que, que pareciera ser todo. Sí, Así. sí, hay un juego Pero formal. Relax. Muy, sí, también un juego formal muy propio de, de la época en la que se sitúa la película, 1969, plena, pleno auge de mezcla de géneros, mezcla de Hollywood clásico, mezcla y, de Nobel eh, back, mezcla de Western. hay grandes estudios en caída. Exacto. Porque acá. Do, si bien, documental, claro, película, TV, registro. Es el momento donde más coexistían todos estos tipos de formatos. Y se habló de los Western en esta película y a, el. La situación en la que se ubica los westerns es los westerns yéndose acá. Eh, uno puede decir que Tarantino, si bien obviamente que acá habla con mucho amor de los westerns, pero las de Tarantino donde intenta hacer un western, eh, puede ser Django, puede ser Hateful Eight, la de intentar, bueno, contar que son los westerns, la de que uno sale diciendo, bueno, quiero descubrir todo esto. Acá muestra medio el ocaso de los westerns. Sí, ¿no? sí, sí, como el, 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 la caída. La caída. No quiero decir el paco de los westerns, pero <laughs> bueno, el, medio el, de la inflación del western. ¿se el, el, la, la serie de TV. El piloto que está filmando DiCaprio es, es. Es. Y después se hace el paralelismo con la escena del rancho Span, ¿no? Pero es como. En los extras, en la iluminación Para naranja. Hay mucho de. Bueno, después lo vamos es a hablar. La sobreactuación. Exactamente. Es como una película de. De hijos deformes, de, sí, de hijos o... deformes del western, que esos hijos deformes después crearon ese rancho spam, y ese rancho spam creó a esos hippies, ¿entiendes? Es como se fue todo un poco malformando hasta llegar a lo que va a ser la escena final. Mismo cuando tira a la chica y el polvo que cae a su, a, a su lado, es un polvo muy... Muy berretón, muy de, muy, muy de TV, es muy, eh, como muy, muy claro eso. Y, eh, y, a, no su es vez, un y a su vez. No, 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 no. ¿Se entiende? No, y a su vez tiene el cambio de eje, ¿no? Es como claro. que es como que está en una en una nebulosa el, 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 la Las TV en ese momento. Sí. sí, es que la época, no la película, no es que la película esté en una nebulosa, sino que la época en la que está planteada la película es una nebulosa de, bueno, lo que ya han comentado de todo este choque de. 300 corrientes, básicamente. Todos están perdidos. Nadie sabe bien a dónde ir. Rick Dalton no sabe si, eh, si va si a hacer un Spaghetti Western. Eh, Cliff Wood no sabe si seguir con él. Eh, cuando eh, Tets va a buscarlo, eh, no está. Y Manson no está. Están todos perdidos. Están todos y justamente los que salvaron esa época, por decirlo de alguna manera, fueron los nombres propios de los directores. Y acá está Polanski, ¿no? Eh, sí. Eh, la gente que tomó la posta. En la época de la caída de los grandes estudios fueron directores que vinieron. Los Coppola, los Polanski. O mismo un productor muy. Eh, que la, ama el cine. Exactamente. Que, que ahí es donde ya se puede hacer como un pequeño paralelismo con eh, la actualidad del cine, que es un poco lo que propone también la película. No solo hablar de la época y amamos no, claro, el claro. cine. Es sino entender lo que pasa hoy desde ese lugar. Es. A ver, siempre hablamos de Ready Player One, donde el personaje va hacia atrás y encuentra claro. la solución para ir para hacia adelante. Esto es un Esto poco es lo mismo. Poco Esto decir, es, claro. vayamos a los 60. Miren todo lo que había en el 60. Miren lo que es el cine de los 60. Miren todos estos títulos que se perdieron y que ni conocen. Miren la, la fusión, la, la importancia que tenía el productor de que se tiraba en la casa a ver películas. Eso es, claro. Y, y miren también lo que es ahora. Y justamente el que el actor que hace del productor que sabe de cine, de que se sienta y tiene un cine... Primero tiene un cine en la casa, después ve una película con la mujer y después se queda viendo solo una película. Es Al Pacino, que es alguien recontra asociado al cine. Al cine... A salvar el cine, si se quiere alguna manera. Sí, una, alguien el... que también sí. tiene una productora, Tribeca... Claro. Eh, no, Tribeca es la de De Niro. Eh. En fin, tiene una productora. Sí, tiene una productora. Sí, lo único que quería decir para que se entienda un poco más la idea de Roma, de la contraposición. Que tampoco quiero hablar mucho de Roma, pero me parece que es, eh, esta película es una, un pisotón en la cara, como el que mete Apa, Cliff Booth al final, ¿no? El pisotón en la cara de sí, Cliff. Sí, yo creo que. Es, dale, dale, eh, dale, diga, diga. A muchas cosas. Es bueno. un pisotón a muchas cosas, y en especial a Roma, eh, o una de ellas es Roma, porque al, volvemos a esto de lo de Manson, ¿no? De la expectativa. Eh, ¿Qué es lo que, lo, que, lo que pasa en Roma? Es que. Se juega en un momento, se plantea de que es la vida del personaje y todo lo demás de afuera no importa. Pero sí. después en la película tenés 10 minutos o qué sé yo de una... Un noruego cantando. No, 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 de una represión. Ah, sí, sí. De sí. una represión que supuestamente era famosa en el México de los 70, pero dentro de la película no está justificado. Es como que va y viene. Ahora importa, ahora no importa. Ahora importa, que estamos en México, ahora no importa, porque apareció un noruego cantando vestido de Krampus en un incendio. Vaya uno a saber por sí. qué. En cambio, acá... Con la aparición de Manson, que Manson aparezca un solo minuto, que tenga dos líneas de diálogo, ya te deja la pauta de que a Tarantino No le importa eso. Entonces está mucho más definido ese problema. No, pero además uno entiende por la estructura mismo de la película, eh, por cómo está planteada la película, de que tenemos dos personajes en paralelo, tenemos a Sharon Tate y en paralelo tenemos al clan Manson. Y sabemos, sabemos todos esto. Por eso esto, esto es muy es muy de estructura sabemos que en el final se van a encontrar todos es como lo vamos viendo por separado lo vamos viendo por separado y en el final se encuentran es, que aparte, es un poco es que, eh, como que te diga pulp fiction en un momento se cruzan todos eso como es que aparte es, de la eh, cámara justamente en la primera parte va pasando los personajes un personaje llega sale otro y le toma la posta a él de la cámara y después se encuentran sí, le lega. sí claro pero lo más importante es que el digamos puede ser la familia Manson como puede ser cualquier persona o sea, puede ser cualquier secta de asesinos seriales. Y la película construye sobre esa secta. Te los presenta primero caminando solo. Después tenés toda la escena en el rancho o esta chica medio rara que se encuentra a Cliff. Y al final llegan y son los asesinos, ¿no? Pero no es que son los asesinos de la nada. Son. O sea, son, digamos, el producto de una construcción previa, un desarrollo previo que, que llegó a ese punto. Hemos, hemos visto dónde viven. Claro, hemos, exactamente. Vi he hemos visto. Digamos, eh, por eso vamos a decir ¿no? que, que la escena de Rancho Span es como la clave de la película. Sí. Eh, se genera ahí una sensación de, de, de película de terror que yo creo que es la escena de película de terror del año. Y sí. es, es, es curioso que es, venga de una película que no sea de, de terror propiamente. Creo que esa, incluso la de la familia Manson cuando están entrando a la casa, también cuando se están apuntando es de película de terror. Eh, pero eh, más allá de eso, eh, sí, la, la, nosotros ya sabemos, ya vamos viendo que la secta. Eh, eh, funciona la película sin, sin necesidad de que vos sepas quién era Manson, quién no era Manson. Es más, es más. Casi te diría que funciona más si no sabes. Porque si sabes, estás, estás con la expectativa de, uy, no, ¿y ahora qué va a pasar con este? Y ahora quiero que me muestre a Manson de vuelta. En cambio, pero, si no lo sabes, estás limpio. Claro, pero si lo sabes, también tenés la expectativa de que al final. Cuando vos te das cuenta de que no va a pasar lo que va a pasar, te preocupan los personajes, porque vos ya sabés que Manson mata, la familia Manson mata a alguien, y en el final te preocupa que Cliff y Rick Dalton se mueran. Eh, entonces me parece que juegan las dos puntas, justo, justamente, podés no saber lo que pasó, podés saber lo que pasó, pero a la película no le, no, 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 no le interesa. Sí, pero Ay, vos, pero una, vos sabés no... que, pero vos sabés que ya se sugiere que cuando él le pinchan, le pinchan la goma y le pega una paliza, ya hay un motivo. Nosotros claro, no, sí. no sabemos si se están vengando de eso, pero ya hay un motivo que tienen, que tienen esta, eh, estos usurpadores que, 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 que hacen eh, favores sexuales, que tienen una rata muerta, eh, que se comportan de forma rara. Ya tienen un motivo para ir a buscarlo. Sí, aparte, ¿sabes lo que sería grave para mí? Que en el final lleguen los tipos a la casa sin que, tenga, sin que esté la escena del auto, con ellos tres hablando. Como, ah, de repente aparecieron estos tres tipos acá. No, bueno, no pero es se pasa sí, la, Pero sí. está la escena del auto. Porque no, pero en, digo, en relación a Roma, porque en relación a Roma, la represión aparece así de la nada, básicamente. No hay ninguna construcción previa de dos estudiantes diciendo, che, hoy vamos a revelarnos. No dicen eso. En cambio, acá hay una escena en el auto que es muy graciosa, es muy buena, pero además funciona como para decir, bueno, ¿quiénes son estos personajes? Ah, son los del rancho. ¿Y qué van a hacer ahora? Ah, van a intentar asesinar a alguien. ¿A quién van a asesinar? Ah, ahora lo vamos a ver. ¿Entendés? Justamente lo, el opuesto total, me parece. Me parece que además eh, yo, yo la ubico más en oposición a... a no, no es oposición, pero, pero es que si querés es una forma distinta de hacer una historia personal, que es eh, Dolor y Gloria. En Dolor y Gloria, Almodóvar hace una película de un director de cine, un director de cine que es eh, an, eh, Antonio Banderas, y que, bueno, tuvo una, una relación con alguien con quien estuvo en la primera película. Todos nosotros sabemos que Banderas... Eh, que perdón, que Almodóvar Al Banderas es el actor de Almodóvar. Almodóvar le pasó eso en la primera película. No hay, no hay nadie, eh. no hay nadie que termine de ver dolor y gloria y diga. No, no es Almodóvar. Claro, ese. claro. No hay nadie. Podés no haber visto ni una película de, de, en tu vida de Almodóvar. Pero en un momento eh, la, eh, la película se llama El Deseo. Y la película arranca con una productora que dice El Deseo. Claro. O sea, por más que vos no sepas que el deseo eh, la, la productora de Almodóvar, viste el deseo en el comienzo y viste dirigida claro. por Almodóvar. Entonces es imposible. Digo, esto, la película igual está bien. Pero, pero. pero es cerrada en, en, en ese aspecto. Te obliga a que. A que y, y tampoco termina de ser un argumento que, por ser autorreferencial, por ser personal, por contar algo de su vida, es buena. Porque en realidad toda película es un desplazamiento de algo que nos está sucediendo a nosotros. Claro. Cuando vos estás escribiendo. Eh, y tenés que escribir, qué sé yo, una persona que se va al, al kiosco y va a comprar algo, de alguna forma vos estás recordando eso que te pasó a vos y estás poniendo algo tuyo, por más que el personaje no tenga nada que ver yo con eso. Yo creo que obviamente es autorreferencial. Eh, por la cuestión de dónde se ubica, de que sabemos lo que para Tarantino eh, significa esa época, pero es la película con menos caprichos de Tarantino. No es autorreferenciada en el sentido de bueno y ahora pongo este tema porque a mí me gusta este tema. En ese sentido, para mí es la que menos se preocupa. Es en la que menos Tarantino está. Es en, en ese sentido, en el de ah, voy a poner una rareza que me gusta a mí, esa, ese tipo de autorreferencia. Y en cuanto a. ¿cómo? Eso, tomando la, la etiqueta Tarantino. Porque la ahora, etiqueta, claro, ahora podemos claro, discutir claro, claro. La, la etiqueta Tarantino. No, no, la etiqueta, sí, obviamente. Obviamente que porque... todas esas películas donde cometió esos que acabo de decir, caprichos, no, los cometía por algo. No es que estaban por justamente un capricho. Pero acá es en la que menos se preocupa por eso. Es en la que más limpia la superficie, como habíamos dicho. Eh, y en cuanto a lo que es. El hecho real, yo creo que la película constantemente está jugando con que uno espere, bueno, va a pasar lo del final de Sharon Tate y el Clan Manson, va a pasar, bueno, ahora los van a ir a buscar y se van a equivocar de casa pensando que es la casa de Cliff y por algo va a terminar pasando y justamente lo que hace la película es que se caga en eso, juega con el espectador que ya sabe eso. Y funciona de manera más limpia con el que no sabe eso. El que no sabe y no está esperando que pase eso, me parece que le funciona más, más limpia, más claramente. Me, un poco juega con eso. qué es lo que Tarantino siempre hace con la cuestión eh, documental. O no documental como género, sino con la cuestión de la realidad. Se caga en la realidad. Ya lo viene demostrando hace un montón. Y acá me parece pero, que... Pero, pero se, a ver, se... Se caga en la realidad, en el, en el hecho real, pero lo toma para contar no, algo no, más claro. real. Que, Se caga que lo en que... mostrártelo, en, en hacer como una especie de hoja de calcar y decir, sí, bueno, exacto, voy a hacer sí. lo más parecido posible. No, no, yo te voy, a te voy a contar lo mismo que dice esto, pero no lo voy a calcar, porque calcándolo no voy a poder lograr contarte lo mismo. O sea, calcándolo voy a intentar calcar algo. Yo voy a, desde mi forma de contarlo, voy a contar lo mismo que cuenta pero lo, te va a llegar más, vas a entender más pero además es generar y, y, y parte de la como del juego que propone la película, o uno de los juegos que propone la película es, bueno, vamos a generar una situación y, y, y la vamos a ir desactivando, el rancho spam, ¿no? por ejemplo o eh, cuando, y, y vamos a y, y vamos a ponerle, de repente se convierte en una escena de terror, una, claro. algo cómico eh, o en el final cuando se apuntan ellos eh, que de todas formas después vamos a ir en detalle en estas escenas pero, eh, ya lo que. Lo, es una película sobre lo que podría ser. Lo que podría haber pasado. Lo que podría suceder. ¿no? Va jugando como en esas tres puntas. Cuando eh, están a punto de matar a, a Rick, por ejemplo. A, sí, eh, a el, eh, y están por sacar el arma. Y él golpea el capó. Y él se salva de su vida. Y él no lo sabe. Nosotros claro. lo sabemos. El espectador sabe que salvó su vida. Pero él no lo sabe. O sea. En otra película, en otro. <coughs> en, un, otro en un universo paralelo. Pasado, sí. Él podría haberse muerto ahí. Y no se murió y no lo supo nunca. Sharon Tain no se muere y no lo supo nunca en claro. la película. Entonces la película va a ir jugando de. Bueno, hay un montón de posibilidades. Nosotros todo el tiempo podemos estar. Eh, 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 todo el tiempo estamos sobreviviendo. Todo el tiempo estamos eh, eh, gambeteando sal... a la muerte y no lo sabemos. Claro. ¿no? Entonces, a partir de ese de esa idea, empieza a hacer estos esto juegos. No es que, ah, bueno, pero tira la pierna y le esconde la mano. Todos los no, días no. alguien salva esta masacre. Todos los días alguien salva una masacre en alguna casa. Exacto, sí. La película comienza con eh, una especie de Bantilo. Eh, Bantilo, sí. una publicidad donde ve, lo vemos a él... Eh, una especie de tráiler. Bueno, un una especie de tráiler. Siempre eh, acá decimos no que cuando una película arranca con una ficción, una ficción que arranca con otra ficción, ya, ya está diciendo que no es eso. O sea, ya la película te dice, esto ya está. No, 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 no vas a ver este, eh, eh, claro. Bantiló eh, O como eh, no vas a ver, y, y, y también lo va a decir después, no vas a ver Django. Claro. Cuando eh, la ficción es eh, Casa Recompensas o Hey Fuley. No vas a ver Bastado sin Gloria, cuando la ficción es Bastardos sin Gloria. O sea, todo lo que es la parte ficcional... Es todo lo que la película se no lo va a sacar encima al toque. Ya te lo está anticipando, ya te lo está diciendo prácticamente. Entonces, eh, eso ya te da la pauta de que, bueno, algunas cosas deberíamos empezar a no, a no esperar de la película. Claro. Cuando se habla de. Eh, que, que decíamos recién, cuando se habla de la palabra tarantinesco, a veces se asocia a Tarantino a la violencia. Cuando una película no es tan violenta, de Tarantino se dice es la menos Tarantino. Sí, sí. Lo cual termina reduciendo a Tarantino a una cuestión como. Eh, meramente de, de violencia, cuando en realidad hay millones de directores que, que, sí, que es son violentos, que tienen películas se violentas. Se habla de Spilberiano, chicos en bicicleta. Claro, es un poco así. Es, es un poco a veces. Quedase es como con que uno, lo primero, lo, lo primero que aparece. Uno no quiere. O sea, no, no creo que esa persona se dé cuenta de que lo está degradando. No, pero claro. de alguna forma lo está haciendo, porque lo está reduciendo a. Tarantino es violencia y es eh, monólogos largos y acá no va a haber monólogos largos. De hecho, casi que Tarantino se va a empezar a oponer a todas esas reglas que se. Que se <coughs> o esas reglas o no reglas que se imponía él, o esas características con las que se lo definía, porque tenés la violencia, que va a estar. Eh, va a haber, entre comillas, poca violencia para una película de sí. 2 horas 40 de, de él. <coughs> va a haber. Eh, también, eh, el único persona que hace un monólogo le dan una paliza, es un ridículo, sí. que es eh, Bruce Lee. No es que es un ridículo, pero está como ridic sí, sí, ridiculizado. Sí, sí. Eh, y eh, todo lo que es. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, toda, la, toda la parte humorística o todas las referencias, por ejemplo, que en, en otras películas era, por ejemplo, en Death Proof están hablando de Faster Pussycat Kill. Eh, o de 60 segundos, bueno, puede ser, ellas tienen auto, hablan de películas, pero uno sabe que están hablando de películas, sí, porque Tarantino claro. en realidad está hablando de claro. tras. Acá son personas del mundillo del cine. Sí, Acá sí. no es que las referencias son, bueno, de repente... Completamente un, diegético en el sentido de que esa gente tiene que estar hablando de eso. Sí, sí. Ese personaje Hablan de películas de la época, claro. de 1969, de 1960 y pico, del bebé de Rosemary. Eh, no, no, no no son las, las citas de un mozo que se pone a hablar de cine es, de la nada. Claro. Entonces ahí empieza a descomprimir esa carga que trae, que eh, trae y automáticamente después empieza como una especie de nota que le hace un periodista que a, se une con eh, ese, dos personas eso, claro. Termina... viendo, viéndonos a nosotros, ¿no? Eh, DiCaprio que mira hacia la hacia el espectador, que nos mira a nosotros, casi diciéndonos, en esto no trailer. va a ser. En el tráiler, exacto, y eso se une con el presentador que nos presenta a los actores como que va a ser una especie, de, bueno, no una, especie, no una nota y una nota que va a ser al actor y al doble del actor. Los personajes se presentan, se le, se le presentan al presentador y se nos presentan a nosotros claro. diegéticamente también, un poco como, como por ejemplo sucede en el comienzo de Scarface eh, de de Palma con eh, Al Pacino en el como en esa ronda no no es una ronda ese eh, Puerto, sí, eh, una especie de, de, está con la policía y, sí, y él dice vos quién. sos? Tony en un Mantana? aeropuerto te llevan un costadito y te dicen, pará que no, no me pasó nunca, pero dicen, tengo historias. Sí, sí, vos quién sos, de dónde venís. Claro. El personaje se nos está presentando a nosotros, pero alguien le está haciendo esas preguntas. De hecho, nosotros estamos atrás del entrevistador. Es Casi que el entrevistador nos está presentando a los personajes. <coughs> bueno, me parece que sos también parte de, de, la, de, de la idea de la película de. Bueno, vamos a estar. Vamos a estar como, como en una butaca. O sea, la cámara va a estar como en una butaca. Nosotros claro. vamos a ver de la butaca. Y vamos a estar detrás de todo. Cuando eh, Pacino se sienta en la casa a ver eh, las películas. Antes. La cámara va a estar literalmente detrás de Pacino. Cuando entra eh, el personaje de Sharon Tate al cine, eh, nosotros en, la cámara está detrás, justo detrás de Sharon Tate cuando eh, en el casi el primer plano de la película, fuera de lo documental o fuera de la entrevista, cuando eh, se da, sí, da esta... La, claro, la sonrisa y, y, y la cámara que retrocede, va a quedar detrás en el de... En el asiento, claro, trasero. el asiento trasero. Lo vamos a acompañar desde atrás a los personajes. Entonces eso... Va a estar, eso como esa idea va a estar durante toda la película. Bueno, vamos a estar acompañando a estos personajes, pero nosotros también vamos a tener un rol dentro claro. de la película, de la misma forma que nos estaban viendo a nosotros los personajes. De hecho, después nos van a eh, no va a hacer parte. Cuando DiCaprio está en el, en su el camarín, espejo. te mira al espejo, está invitando al espectador a ser parte. Quería agregar una cosa más de la de lo de Bontiló con respecto, con respecto a Django y a los ocho más odiados, Hateful flight que es eh, que los ocho más odiados y Django son películas muy coloridas, y que justamente esta sea presentada en blanco y negro, donde no se ve sangre. Justificó diegéticamente porque en esa época no no es que iba a ser un festival de sangre. Y aparte un, de televisión. Un serial de western de televisión, exactamente. Sí. Pero Django lo que tenía era como una exageración de la sangre, de que volaba, se explotaba sangre totalmente, de manera ilógica, sí. eh, exageradísima. Lo mismo en Hateful Aid. Me acuerdo, por ejemplo, la muerte de Chenin Tatum ahí. Eh, y acá es todo lo contrario es eh, y es eh, DiCaprio o cómo se llama bueno Bontiló, sí Rick Dalton eh, no es Jake Cahill, Jake, Cahill, ah, Jake sí. Cahill, el personaje de Rick Dalton en la película en esa serie perdón eh, le dispara así tira cinco tiros al aire y caen cinco tipos <laughs> caen cinco tipos de la nada con un corte entonces es una diferenciación también justamente que en lo que estaban comentando de esto de diferenciarse de las dos películas anteriores que eran dos westerns además sí y además Django tenía por ejemplo vamos a empezar a diferenciar con las otras películas Django lo que tenía era música de hip hop como que no no sea una mezcla una mezcla rara que a mí me parece como el peor soundtrack de Tarantino hay buenos temas en Django pero pero son buenos temas pero no están bien implementados sí cuando tiene el tiroteo no no termina de funcionar es raro ahí y acá tenés Bondi lo Bondi pero además la música es generalmente es diegética la música la están escuchando los personajes Missy Robinson suena cuando se prende la radio. El tema eh, casi hitchcockiano cuando se da lo de rancho spam. Es porque están viendo la tele y está sonando esa, esa, esa canción. Eh, Por eso la... decimos, es el momento donde eh, Tarantino limpia un poco. Limpia, justamente sí, sí, sí. Lo era... mete dentro de, de, del verosímil de la historia. Claro. Antes a Tarantino no le interesaba esto de teclado una, una canción que le gustaba a él. Ra, ra, no le interesaba ra, justificártelo. Sí sí Acá sí. es donde es, 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 está un poco más es como un jugador que juega claro una especie de Zidane más claro. <laughs> no vos Lucas ibas a, querías comentar por ejemplo algo de la entrevista de la forma en que son presentados ellos claro. en el sentido de quién presenta a quién en sí. ese sentido. Eh, es curioso porque bueno va a jugar con el doble durante toda la película no. Sí. Pero el entrevistador pregunta qué hace un doble y, y contesta Rick Dalton. Que da una, una que es el explicación. Actor, claro. Que es el actor, claro. Primero que es el actor y después que da una explicación eh, muy canchera de lo que es un doble. Y el entrevistador le pregunta a Brad Pitt: ¿Es esto? Y se ríe como diciendo: Sí, sí. Y automáticamente después nos vamos a dar cuenta que es el chofer. Que es el que lo lleva a to a, en auto a todos lados. Es como que un doble eh, o ese doble hace otras cosas. Aparte el que lo carga. Claro, absolutamente. Eh, sí. Karen Hislow, ¿no? que dice claro. eh, His eh, Y ahí sí pasamos a este plano que habíamos dicho, que empieza en sí. la sonrisa, la, 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 lo que fue y lo que es ahora, ¿no? Sí. La, la, la sonrisa de o sí, ya, sí. ya empieza uniendo el pasado con ese presente. Exacto, y bueno, es después de lo que va a hablar la película, ¿no? Esto de. Perdón, Brad Pitt en el eh, como. No, Brad Pitt dentro de DiCaprio. Claro. El nombre aparece en. Eso sí, se, el, el exacto. Como va a jugar con el doble de la película durante todo el momento. En los títulos. El en los títulos, Brad Pitt aparece en lo que es la sombra de DiCaprio y DiCaprio aparece en el que es Brad Pitt. Obviamente, estos personajes van a estar unidos durante toda la película. Y está esto de la sonrisa, el cartel, el ídolo que fue y vamos a ver la, la, ca la caída de este ídolo que en algún momento fue. Y además de ser el personaje el que se va a caer, sino que también vamos a ver eh, si queremos una especie de, de segunda historia, si queremos o no, de la caída del cowboy como figura de lo masculino. Cómo se ve en 1969 el cowboy y haciendo el paralelismo para explicar un poco lo que pasa hoy en día con el cowboy y la figura masculina y eh, el pase de poder que va a tener con la mujer. La sonrisa que además también viene de un póster, de una publicidad. Habíamos visto ya el documental, ya arrancamos viendo casi tres, entre comillas, publicidades, tres cosas de venta. Y después vamos a la, lo, lo que es la vida, la realidad. Sí. sí, una cosa más que también se puede hablar de eso es eh, que la película, bueno, vamos a estar hablando también eh, a lo largo de este episodio de las decisiones de casting, ¿no? De que son fundamentales, sí. que creemos que todas tienen un porqué, eh, y por eso es una obra maestra, ¿no? Porque todo cierra. Y acá me parece que también hay un pequeño comentario a la carrera de DiCaprio, porque hay que recordar que DiCaprio no actuaba en una película hace cuatro años. Y un poco de Revenant. Revenant, exactamente, no actuó en ninguna película, ninguna serie, no, no actuó nada. nada, y vuelve con esta, Este es su gran regreso. Y lo, lo que pasa en la película es un poco el regreso de Rick Dalton a un mundo que desconoce. Y también se puede atar a la carrera de DiCaprio, como bueno, me fui cuatro años, ¿qué pasó? ¿En qué estoy actuando ahora? ¿Dónde está el cine ahora? Un comentario más dentro de la carrera de él. Sin dejar de ser, bueno, toda la primera historia. Es sí, una lectura y, más. Y digamos. además de que él. Perdón, él en las, en las ficciones hace de villano. Y en Django ya había hecho de villano. Claro. ¿no? Como se quedó, como alguien que se quedó sumergido en ese, en ese papel que hizo en Django también y que del que no puede salir. Es lo que le dice eh, Al Pacino, te van a olvidar, y es, ¿se puede también a <laughs> acoplar a lo que es la figura de, de Dicaprio. Y, di, y Brad Pitt, Brad Pitt también es un actor que <coughs> uno puede hacer una, una relación, porque, y, y también esto es una de las, eh, de las partes centrales de la película, es una película que transcurre en 1969, donde se habla como 1969, y no, so, y no como otra época. Lo que pasa hoy en el cine actual es que muchas películas eh, centradas en épocas eh, anteriores, Hablan como si estuvieran en el 2015. Claro, claro. Eh, acá. Sí, claro. Y, y esto, esto interpela al que la ve en la actualidad. Porque vamos a ver un montón de cosas que hoy se ven, entre comillas, mal. O que directamente se ven sí. mal. Eh, pero en 1969 eran así. O sea, uno también tiene que aceptar que esa era la realidad. Como te voy a mostrar todo este panorama del 60. También te voy a mostrar esta parte. Es lo que decías un poco de Ready Player One: de que para entender la actualidad. Se tiene que releer el pasado. No se puede borrar. No, no se, se puede, puede, claro, claro. No, no se puede como una especie de restarteo, como si fuese una computadora. Bueno, y ahora esto va a andar bien porque lo restarteé. Tenemos que entender qué pasó para entender eh, cómo va a seguir esto. Lo que decía de Brad Pitt es que él estuvo en Doce Años no de Esclavitud, fue el productor incluso. Película que transcurre en mil ocho y pico, 1841. Y hablan como si el personaje de Rapit hablan como si estuvieran en 2013, claro. ¿no? Porque los negros sí, sí, sí. y porque las minorías. decir, ese tipo, ¿de dónde sacó esa...? Es una tribuneada para, para el público actual. Sí, sí, pero... es una sobreexplicación. ¿sí? Es para que nadie se quede afuera y todos entendamos que el... el... La, matar negros está mal, ¿se entiende? Sí, la alegoría de la película, claro. la, la, el mensaje de la película. El mensaje, y encima el mensaje te lo voy a contar como se habla hoy en día para que no te quedes afuera ni un poquito. Porque si vos llegás a entender lo, lo inverso es peligroso para la película y para la venta de esta película, entonces va a ser hiper subrayado. Y somos todos buenos. Claro. Acá lo agarra Brad Pitt y lo pone. 1969, 1969, 1969. Lo pone en el contexto y lo va a poner, lo va a hacer pasar por situaciones bastante como opuestas no, no. A, la, a, a, lo, a lo correcto. Absolutamente. Eh, bueno, después lo vamos a hablar, pero es un personaje que lo señalan porque tiene una acusación de un femicidio. Que eso, Para arrancar, como arranca tranqui. Eh, y el protagonista y héroe de la película, porque es el héroe de la película. Sí, es, que, el que es el que salva la, combatiendo la, la... el mal y ganándole al mal. Sí. Es acusado de un femicidio. Y ni siquiera se nos dice si es real o falso eso. Que eso es más arriesgado aún. Porque da, deja la puerta abierta a que sea falso. Y que todo el mundo lo esté señalando por algo falso al que es el héroe de la historia. Y que al mismo tiempo lo presenta. Y al mismo tiempo es Brad Pitt. Que es claro. imposible que te caiga mal Brad Pitt. Es, in, claro, es claro. imposible que te caiga mal DiCaprio. Como, eh, porque yo estoy seguro que si, si, si el actor puesto hubiera sido Paul Dano. Claro. Y, eh, y como que puede se, ser, ese este perverso se, de mierda. Claro, se ve, No, pero además no te caería ni claro. siquiera bien. ¿no? Pero acá pone a estos dos galanes y, 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 y lógicamente va, sí. eh, va a incomodar. incomodar. Es ser amigo del personaje, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y aparte de Brad Pitt, eh, una de las dos mitades de la pareja más famosa de actores del siglo XX. Sí, sí Brad claro. Brad Pitt y Angelina Jolie. Sí, sí, sí. Básicamente. Sí, ese eh, mmm, ya ahí toma un compromiso y ya presenta eh, una dualidad, no, ya, ya pre porque, porque además cuando se, se plantea este posible femicidio, los demás lo van dando por hecho. El único que no lo da por hecho es Rick Dalton. El que único lo, que no lo da por hecho. El único que dice no, que, que De es el hecho, amigo. El mismo Brad Pitt da por hecho que lo van a dar por hecho, por eso no entra en el, en el casting este. Eso es 1969 ¿Es y al mismo tiempo está hablando del 2019, pero es 1969. Y es, es... 1969, pero <laughs> filmar eso hoy eh, debe ser de lo más arriesgado del año por escándalo. Es, es arriesgado hasta estar hablando de esto en este momento. Hasta <laughs> estar contando lo que uno ve en la película. Eh, es insólito. Ya, vamos a entrar en temas polémicos. La sí. película entra en temas polémicos. La película propone este debate. La película propone que uno... Eh, la lea y se meta en temas que hoy en día son difíciles de tratar. Todo esto dentro del contexto de 1969. Es como que Tarantino un poco se ataja y dice, bueno, pero miren que todos estos personajes están actuando como 1969. Uno puede intu eh, intuir o elegir pensar que... Como toda película eh, es actual. O sea, toda película, por más que sea en un tiempo lejano, intenta explicar la actualidad desde ese lugar. Pero tiene esta salvedad de en 1969. Claro, en 1969 eh, el, el, la situación era así, de claro. esta forma. Eh, el gran mal de la película es probable que sea la corrección política. Por eso, los eh, el Clan Manson, eh, cuando están en esta escena en el auto y se ponen a hablar proponen matar a, eh, a, en Hollywood eh, ma matar a los que nos hicieron a nosotros dar ganas de matar lo cual ya es hipócrita porque pr primero ya estamos hablando de asesinatos claro eh, segundo estamos hablando de matar a actores eh, 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 Le estamos diciendo estos, estos no matan en Vietnam viste que eh, sí, dice es el comentario es como de pegar la vuelta pegar la vuelta el comentario ese de Vietnam es muy, muy de Tarantino. Viste que la chica esta en un momento dice: No, no me gustan los actores, se mueren de mentira. La gente de real muere en Vietnam. Se puede hacer un paralelismo con. Eh, ¿Se acuerdan el diálogo que está en Hateful Eight? De la guerra. De, de la guerra que dice: La guerra es un infierno. Y un personaje le contesta: Sí, me vas a decir que la guerra es un infierno. Pero eso es muy fácil, es una boludez. Y me parece que en el comentario de gen, la gente que se muere, se muere en Vietnam. Es el famoso. Hay chicos muriendo de hambre en África. Sí, sí. Y en realidad hay gente que se muere en todos lados, digo. No, no, no. No, no es claro. que solamente y en hay, un contexto eh, de guerra se muere gente. Me parece que lo que nos está señalando es esta gente del Clan Manson. Está haciendo un, una mala lectura de la gente que se muere en Vietnam. Es cierto que la gente se muere en Vietnam, pero lo que están haciendo ellos con esas muertes no es la solución. Así como tampoco es la solución, taparla como se lo tapaba en esa época. Digo, si lo que se está haciendo está mal, lo que está proponiendo esta gente, está mal también. Sí, porque es, no, bueno, hagamos el, el bien, amor y paz, pero también vayamos a matar a esto. Es, es eso, es justamente eso, es pegar, pegar la vuelta. Eh, y. Y, y sobre todo a Hollywood, con la hipocresía de que cuando están tirados en el rancho spam, se ponen a ver FBI. Claro, se eso, es, eso, es, eso terrible. es importantísimo. Porque ellos si a, se están quejando de que van a matar a los que aprendieron a matar, se supone que aprendieron que ver eso está mal o ver eso uno no, no lo debe hacer. Sin embargo, a las 8 de la noche están todos tirados en patas mirando la serie esta de FBI. Y también vos habías planteado del odio hacia la policía. El odio hacia a la policía. Cada vez que pasa un policía, el, el odio. Eh, Brad le Pitt le dicen: Te, te, te va a conquistar, eh, eh, vas a conquistar a Charlie eh, porque le pegaste a un policía. Y ven FBI. Y después claro. le echan la culpa. Digo, hay una decisión tuya también de verlo. Y está la reacción del personaje de Brad Pitt. Cuando Brad Pitt ve que el personaje de esta chica le hace faquio a la policía y dice: Hijo de puta, qué sé yo. Se ríe. Como Se efecto, ríe, sí. Como casi como entendiendo que es una pelotudez lo que está diciendo. Sí, ¿no? sí. Es insostenible. <laughs> y... pero, pero lo que proponen es una censura. Digo, por, por eso digo que el mal es la corrección política. No es que Tarantino está diciendo. Eh, básicamente todos los, los extremos son malos. Está. Para mí está advirtiendo el peligro de polarizar en buenos y malos. Lo que hace este, esta gente del rancho Span es: eh, estos son buenos, estos son malos, nosotros somos los buenos que venimos a imponer la, lo que es bueno. Que hoy en día se vive en una situación bastante similar, si uno quiere hacer simetría con la, con la sociedad actual: de buenos que velan por el bien y malos que son malísimos. Que eso no existe. O sea, no, no, eh, no existe en ningún lado del mundo. No existe. Hay como una lógica medio Disney. Disney sesca. Sí, sí. De que. Ah, bueno, empiezo a ver una película y estos son los buenos y es buenísimo y estos son los malos. Y, eh, y eso no, no. Hay una intención de trasladar eso hacia la realidad que me parece que es lo que nos está mostrando. Nos está advirtiendo el peligro de eso. Che, miren que si se creen que se dividen buenos y malos, se van a generar clanes Manson. Claro. Sí, sí. Y además acá tenés un personaje que pudo haber hecho esto y que te cae bien. Mirá claro. qué quilombo es eso. Digamos. Mirá cómo, qué, qué te genera eso. Bueno, eso es humano en algún punto. Lo que hace en la caída de humanizar a Hitler es humano. Claro. Te está poniendo un personaje que es de lo más nefasto que hubo en el mundo y te está mostrando que... que, 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 que... Sí, también tenía tipo. sentimientos. Claro. También le, no sé, amaba a los animales, qué sé yo. El... Lo rico de eso es que mostrar... Si Hitler era un tipo común, cualquier tipo común puede ser Hitler. Exacto. Sí. Eh, tu vecino puede ser... Por más que... Es como... Eh, ¿Viste cuando hay alguien...? Eh, que, que es un poco lo que pasa. Cuando hay alguien que viene y te dice... Y yo le di plata acá al chico a la calle. Sí, sí. Bueno, esa acción no inhabilita a nada. Pero no... no vos puedes... No te sí, define. Capaz que después se va al trabajo y te garga eh, un montón de gente en el banco. Digo. No... Eh, no es que a partir... Hoy se ve como que eso listo, bueno, sos puro. Hombre, ¿Sos un tapazo? O sos el peor ser humano del planeta. Y haciendo una lectura con. Eh, bueno, yendo un poquito para adelante, pero lo que es el final. Que lo que necesita la historia para acabar con ese mal es un tipo sucio, ¿no? Es eh, un tipo, por lo menos, que tiene esta acusación. Acusación que ni siquiera sabemos si es falsa o real. Que ahí también eh, hay algo arriesgado. Porque. Al no decirlo, nos está diciendo, che, miren que por ahí todos los están señalando a este tipo por algo que no es. Y si fue, está diciendo, miren que este tipo que hizo esto también puede ser el héroe y la salvación para cuando. para cuando venga el mal de verdad, ¿no? Para cuando eso que se está gestando finalmente se nos vea en la cara. Y este sí. tipo. Sí. Está salvando una masacre. O sea, todos sabemos, la película cuenta con que sabemos que la historia real terminó en una masacre. Fíjense que para salvar una masacre tuvo que venir un este tipo y, y en general la masacre inversa, que es matar a todo el resto. Sí, es como si hubiera un personaje que este, vamos a, vamos a suponer, este es un, eh, un asesino. ¿no? Vamos a suponer que es un asesino, de hecho. Pero los otros son, también son asesinos. Claro. Y son un grupo. Y ese grupo va a generar otro grupo. Y ese grupo va a generar. Este asesino se muere en él. Claro. digamos. Es como que te diga que, que la semilla no, no, no brota. Eh, y lo otro, como la organización de, 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 de. Justamente de censura, que es lo que está. Eh, lo que en bueno, parte pone. proponen. Lo censura a partir del asesinato, pero censura en fin. Eh, no, tan, no está yendo a ningún lado. Claro. Digo, está, está, de hecho, está terminando en el mismo lado. Y lo que propone eh, es. Este Está acusado de un asesino. Quizás por señalar a este tipo, eh, estamos dándole, dándole espacio al mal para que crezca, ¿no? Para que crezca un peligro real. Y. Lo que habíamos dicho. Me parece que el personaje de Cliff Booth, si no tuviese la acusación que tiene, uno creería que es incapaz de hacerlo. De claro, lo que se lo acuse, claro. ¿entiendes? Sí, sí, sí. Sí, y además, por eso. Por eso decía ¿no? de, de anticorrección política. Eh, no tenemos un personaje negro. El negro está, aparece en la tele, en Tri-Indiatic, en la televisión. Como bueno, en los 60 también se hacían pe películas con negros. Eh, o programas con negros. Eh, el único asiático que aparece lo sacan de una patada. Pero esto no significa, y esto es clave entender, pero clave entender que no significa que la película se está oponiendo a las minorías. En lo absoluto. De hecho, ya la filmografía de Tarantino, si repasamos la filmografía de Tarantino, tenemos eh, Kill Bill con la mujer levantándose contra el hombre de, de, de fuerte, independiente y demás. Jackie Brown, una afroamericana, eh, mujer afroamericana de 40 años, ya que ya eh, había pasado, que estaba en la lona, y que ahora la pone de protagonista en su película después de Pulp Fiction, en los 90, que no lo hacía nadie, nadie. o eh, lo que hace en Test Proof que es casi una rape and revenge, eh, una fake rape and revenge, porque son mujeres que se vengan de otras mujeres que se murieron, claro. que no saben que se murieron, pero que internamente, por una cuestión de género, ellas detectan, casi que detectan que ese tipo mató mujeres y yo tengo que hacer, yo acá tengo que venir a poner orden, casi como un poco sucede acá. Eh, en Pulp Fiction, ¿cuánto tiempo aparece Uma Thurman? Ocho minutos. Y es el personaje que más recordás de Pulp Fiction. Digo, le da una entidad, un aura a ese personaje, que, que no se lo da a los demás. Digamos que, la, que la diferencia, en Hey Full Eight pone una mujer dentro de un western. Tranquilamente podría haber hecho un western sin una mujer. Y esta mujer además no es un personaje secundario. Poderosísimo. Es, es el personaje que guía, que mueve la trama y que además es líder de una banda. Es como que Tarantino dice, ya hice todo esto, ahora no me voy a preocupar más. Si vos querés leer lo que quieras leer, eh, léelo. Por eso esto de que limpia un poco, ¿no? Yo, yo ya sé. Yo vengo a contar una historia y te cuento lo que es la caída de la figura del macho, la caída de la figura del hombre desde el lado del cowboy, y como lo vamos a hablar después. Pero también te voy a contar que se generan este tipo de reverso perverso de la corrección política, de una especie de progresismo peligroso que se genera esto también. Bueno, eh, casi que te los empata con los nazis. Claro. Ambos mueren eh, en lanzallamas. Ambos mueren, quemado lo cual también es irónico que un hippie muera quemado, ¿no? El tipo claro. que está. Eh, él sale a fumar con el cigarrillo de ácido. Y eh, un tipo drogado vence a este tipo, claro, a, a claro. Tets. Los, los hombres eh, el, dentro del clan son unos imbéciles, son unos inútiles. Tets es un inútil. Tiene el arma y el otro le apunta con, con, con la mano y se le caga de risa a drogado y no puede disparar. Mismo cuando aparece el personaje de DiCaprio, Rick Dalton, que lo hace asustarse pegándole al capó de un auto, ¿se entiende? Sí. Eh, sí. Ni siquiera hace falta que, que lo amenace. O incluso en la escena del rancho, llegando tarde Tex al encuentro con Cliff Booth. O sea, que sí. ese supuesto vaquero llega tarde a, a enfrentarse al otro, digamos. Que cuando ya llega no hay nadie, prácticamente. Sí, el rancho span es panes. Ahí podemos empezar a hablar un poco de lo que es la escena del rancho. Probablemente acá. la escena de la película. Sobre, sobre esto, más, más que nada. También. Exacto, es... Es la condensación de lo que estamos hablando en la película, me parece, ¿no? Eh, podemos primero explicarla desde lo que es la trama y después ir desmenuzándola un poco. Bueno, ahí hay un paralelismo entre el western, eh, entre comillas, falso, de, de, de la ficción, con el set y con las actuaciones. Con los cortes. Con los cortes, que es un poco un doble, eh, y con esto, con esto que es el western de la vida real. Eh, donde este tipo tiene que meterse ahí, hay como una especie de duelo de miradas, eh, tiene que meterse en un lugar que no conoce, eh, tiene que pedir permiso, tiene que enfrentarse a otra persona, eh, es una especie de western que además es una escena de película de terror también. Sí, ¿no? aparte un forajido llegando a un pueblo, ¿no? todo el sí. pueblo mirando expectante, a enfrentarse una con la Una escena el, del carajo. El sí, es una escena del carajo. Hay algo muy interesante para mí justo que hablas de la vida real. Que sí. me parece que un poco termina justificando al, al anticlimax de la película, de, de esa escena. Porque pasamos de un western, como vos decís, filmado, en set, ¿no? Sí. Un western de, de cine o de televisión, pero de ficción sí. al fin y al cabo, un western ficticio. Es decir, que en un western ficticio nos podemos, si nosotros somos, nosotros somos un personaje, tipo un vaquero, nos podemos encontrar con un pistolero. Claro, sí. En cambio en la escena de Brad Pitt. Y en la vida real, en nosotros, si vamos a. a es muy difícil que nosotros en la vida real, en la realidad, nos encontremos con el clan Manson. Es muy difícil. Sí. Y por eso, justamente, cuando Brad Pitt llega a la casa, se termina encontrando con nadie. Se construye toda una escena, todo un clima para que se desinfle. Pero no se desinfla de, de, como un aspecto negativo. Se desinfla porque lo que hace Tarantino es construir la expectativa de que va a venir algo propiamente del cine, pero lo que termina viniendo es nada. Por eso es un la música viejo es girado en una cama. Exacto, por eso la música es diegética. La música de suspenso claro, que sí. se genera, bueno, está, está, forma parte de, de, de la diégesis. Sí, es que incluso ni siquiera es. Yo, hay una escena que. Me parece que esta escena dialoga con una escena de Sin Lugar para los Débiles, que es cuando Tommy Lillón va a verlo a sí. Javier Bardem a la casa. No a la casa, sino a la escena del crimen, ¿no? De, de Josh Brolin y de, la fam, de los narcos que estaban ahí. Que lo que pasa en esa escena es que Tommy Lillón se entra a, al lugar, se sienta y se va. Sin saber o ya sabiendo. Bueno, no importa, sí. que está Javier Bardem ahí. El tema es que la película plantea que el mal puede estar ahí. Y acá, Brad Pitt entra a esa casa y ni siquiera hay un mal. No hay un mal verdadero. No hay un tipo escondiéndose detrás de las sombras. Justamente relacionado a esto de, de esta realidad, de esa escena real, entre comillas. Y por eso también es que cuando llega Tex. Hay otro anticlímax ahí, porque llega Tex y uno espera que se caga trompado con Brad Pitt y que se venga el duelo del vaquero, pero el vaquero se fue en auto y el otro vaquero llegó tarde, ¿Me ¿entendés? No es un western esto, esto es la vida real dentro de la película, ¿no? Y además es un personaje que está drogado, no, no, no es que ah, ahora que estoy drogado pero que está pasando esta situación ahora voy a cambiar y me voy a poner como 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 claro. serio, como como preocupado claro, y no. él sigue como se en, cae, en ese risa. estado. Y aparte, la única ficción que hay en esa escena es la ficción de él como guía de los otros. Claro, sí. sí, que, sí, sí. que es una ficción... No termina siendo ficción, ¿entendés? Pero él, él está representando un personaje también ahí, Tex. Pero más allá de eso, toda la escena no es... No se plantea como el, el western que está filmando Rick Dalton. No hay un cambio de eje, no hay... No, no, no. no, no. no hay un, bueno, bueno para atrás, no. y la cámara vuelve para atrás. <laughs> Lo, bueno, acá vemos como... Un poco el personaje de Brad Pitt eh, juega con el límite, ¿no? Está al límite de, de mandársela, si se quiere. Esto de cuando sube a la chica al auto. Eh, sí. Le dice: Yo soy lo suficientemente viejo para no ir preso por sexo. No es que está diciendo: No, mirá, vos sos menor de edad y todavía no estás apta para decidir sexualmente sobre lo que eres. O sea, es no cogemos. Porque si no, voy preso. Y yo soy lo suficientemente grande para darme cuenta de eso. Y la mina se le tira. Pero igual él está ahí. Y después esto también, este límite en relación a la figura de Brad Pitt o del hombre y la mujer, está en la escena esta del rancho spam. ¿no? Es como que él llega y está este lugar rodeado de mujeres y dice, acá vivía un viejo. Eh, sí, está allá. Ah, bueno, y lo puedo ver. Y medio como que lo quieren persuadir, y le dicen, no, 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 yo prefiero verlo ahora. Y siempre sin usar, siempre corriendo ese límite, sin usar violencia, de no, yo quiero ver el, quiero ver que esté bien el, el viejo, ¿no? Quiero ver que esté bien, como que esté bien la figura del hombre, escondida allá atrás, escondida en el fondo de esa casa. Y entra y no lo dejan entrar y nunca se pasa de ese límite y tiene este encuentro con esta colorada que le dice está Squicky. atrás squeaky squeaky puedo verlo está durmiendo bueno pero me gustaría verlo ahora para que yo yo solamente quiero ver que esté bien esa figura esta, eh, si queremos esta figura del hombre y finalmente él va le abren a mal de mal modo y va y ve a, encuentra a este viejo que si queremos, es un hombre, es un vaquero, es, era. Bueno, en realidad lo que era era el dueño sí, o del, productor de, 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 del, del rancho sí, del rancho spam set, de set de filmación. Vemos una figura de un hombre viejo, durmiendo, ciego. Que justamente viene diciendo que se lo cogieron todo el día. Sigue sí, viendo manejado sexualmente, que es lo manejo. que Pete rechazó. Claro. Y está ploteada su habitación como una especie de. como si fuese la habitación de un nene con cowboys. Casi sí. como que tiene la figura del hombre ya eh, dominada en el fondo, ¿no? Y Brad Pitt se asegura solamente de que, esa, de que ese viejo esté bien y sale, y cuando sale, ¿quieres decir algo antes de que salga? Sí. sí. No, que el viejo tampoco es casualidad que sea Bruce Dern, claro. porque es, se relaciona directamente con el personaje que tenía en... Django. En Django los ojos más odiados. Sí. En Django él es, digamos, parte de la, sí, del, del bando del sur, digo bien, sí. el sur racista. Bueno, un poco reduccionista, ¿no? Pero bueno, el sur, del bando del sur de la guerra civil norteamericana, que en Django aparece en un cameo, ¿no? Es como. Sí. Oh. Pero siempre. Sí, pero siempre. claro. Y después en Hey Foulay lo que hace es que está en la cabaña, en los ocho más odiados, y es. Un comandante que una vez que ya finalizó la guerra, o mejor dicho, ya finalizó como su, su, su participación en la guerra, está retirado y en un sillón. Y lo que pasa es el conflicto con eh, Samuel Jackson. Pero en los tres personajes, sumando al de Once Upon a Time, está postrado en la cama. Y, y siempre es el viejo que, que se quedó atrás, ¿no? Que no entiende lo nuevo. En Hateful Eight no entiende, si se quiere de alguna manera, que, bueno, que los negros son parte. Eh, en, en Django también siempre es ese personaje que se queda atrás y como un poco la figura de los vi, del viejo que se queda atrás hoy en día también y que no entiende este nuevo cambio pero bueno que Brad Pitt se quiere asegurar de que esté bien de que solamente que esté solamente no me, me, en un momento le dice solo me quería asegurar de que estos hippies no se estén aprovechando A, aprovechando de vos, de vos sí y bueno cuando Brad Pitt sale finalmente eh, recibe pareciese como que acaba de cometer una catástrofe sí, automáticamente no, pero no hizo nada no, no, hizo, hizo, no, hizo, no hizo nada, nada. ¿eh? entró a un lugar que le pertenece a ese tipo que y nada más se convierte en el peor ser humano del <laughs> planeta no es una especie de careo por nada hasta que un montón de mujeres insultando a lo qué sé yo, hasta que llega a su auto y se encuentra con que un tipo, un, un hombre, le clavó un cuchillo en su llanta. Que eso, a, abro un entre paréntesis, la, el cuchillo está clavado en el medio de la llanta. Claro. En el medio de la llanta, de, de la misma forma que él va a estar... Sobre el final, cuando le clavan el cuchillo, justamente un claro. hippie en el en la, en, la Madi, claro. en, la, en la columna, ¿no? En la cadera, en la cadera. En la, cadera okay. en la cadera, justo en el medio, ¿no? Simétrico. Que si sí queremos de, de alguna manera, este personaje de, del hombre eh, es como una especie de aliado. Es, sí, el, aliado es, de, es el aliado de aliado de, de Twitter, de, de, así que, <laughs> de, 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 <laughs> hablando mal y pronto. La, la escena es eso. La es, escena es los eso. gritos. Mujeres y... insultando a un tipo. Eh, porque, eh, porque este tipo se preocupó por la figura del que ocupaba el hombre en ese momento eh, que de hecho le dicen el ciego no es el viejo, el, el ciego, ciego sos el vos", vos le dice the y blind. este tipo que eh, no, y le grita fascista le dice. fascista y un tipo que le puso. Le, le pinchó la llanta. A lo que. Y, el se, hace, y se hace de canchero. Y se hace, no, cheronca. Claro. claro fue, se dice, ahora me la vas a arreglar. El primer plano que le dedica ahí es sí. como. Es, es, ah, como Vos te estás haciendo el canchero, me tenés a Brad Pitt enfrente. Ay, genial. Y bueno, le propina una señora cagada trompada. Que, que creo que nadie, se, nadie en su sano juicio se puede oponer a esa cagada trompada, ¿no? Y se ven como. Ladies. le pegan a ¿Cómo lo muestra, no? Ladies. Ahora, a este, es... a este sí lo voy a cagar a trompadas, ¿no? A, a, yo sé que mi límite me, me ampara para cagar a trompadas a este tipo. Y. Y está como la novia del, de este muchacho y le dice: love you. I love you. Como eh, mira, puesto en ridículo, puesto en. Puesto vos el te hacías el, el, el claro. langa, vos querías como ganar cierto terreno, vos querías eh, como eh, que, quedar bien con, quedar, con los demás, con el resto, y ahora estás, ahora tenés que cambiar la ahora llanta. Ahora vas a cambiar la llanta. Porque yo no hice nada acá. Exactamente, vas a cambiar la llanta porque vos me rompiste la llanta por nada, porque yo no hice nada. Entonces <laughs> vos la vas a cambiar. Eh, bueno, ahí está un poco el, el personaje de Brad Pitt resumido. Y resumido lo que es la, la posición. Resume Twitter en una Resume. escena. <laughs> Resumiendo Twitter en una escena, Tarantino. Eh, pero bueno, es como una, una escena eh, también fundamental de la película, la de Rancho Span. Pero además, genera un clima de, de, de eso que decíamos, de terror. Uno, uno siente la, la temperatura del calor que hace en el lugar, el mosquito que se escucha. Digo, y... Es brillante en, 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 en todo sentido, no solo digamos simbólicamente, claro, narrativamente, no simbólicamente. sino técnicamente. Aparte, está esto de que la película, y me parece que Tarantino, entiende perfectamente este, este pase de... Este, este cambio de roles, de posición de la mujer y el hombre. Y eh, le parece bien, y está absolutamente aceptado en la película. Esto de la caída del macho, la caída del cowboy, cómo la figura del hombre tenía un montón de cosas que no se fijaron, y después eso se vio en contra. Lo vamos a hablar después con el cigarrillo, con el alcohol. Y... Pero finalmente le encuentra esto. Dice: Todo esto está mal y está perfecto. Y al final de la película vamos a ver cómo cambia el poder, ¿no? El, desde la figura del hombre, cómo le, el, el poder ahora lo toma la mujer. Pero señala esto también, ¿no? Dice: Fíjense que este, este hijo deforme del progresismo puede ser, puede ser peligroso. Sí, aparte me parece que con esto, porque de, un poco este rancho es un descampado, claro. más o menos. Eh, y nuevamente se. Se, se tiene esta lucha entre la corrección política que es el clan Manson y el cine. ¿Por qué? Porque eh, Cliffwood también vive en un descampado. Prácticamente. Vive en un trailer en el medio de la nada. Ahora, no vive en medio de la nada. Porque Cliffwood, cada vez que tiene que ir a su casa, primero pasa por delante de un cine. Y él, Cliffwood, vive atrás de un cine. Está todo el tiempo viviendo atrás de un cine y atrás de Rick Dalton, etcétera. En cambio, bueno, esto es del, este descampado. No tiene nada de cine, tiene la oposición. Y justamente que venga alguien que esté en un descampado donde se vive cine y se inserte como. como en un western, ¿no? el, el, el extranjero que se mete en el pueblo también me parece significativo. en esa lucha de poderes. Sí, obvio, obviamente. Además, creo que. Eh, por eso decíamos que hay como un paralelismo muy posible entre. Bueno, esto es lo que puede ser y esto es lo que, lo, lo que no puede ser. Y siempre en relación al cine, como las figuras. El, el, el actor ese que va a salvar a Hollywood, unido con la actriz, unido con el actor, con el, con el standman, un lugar como. Que, que generalmente tiene un lugar despreciado en, en el mundo del cine. Sí, que incluso en los últimos años se discute. Sí, es ponerlo Es una en curiosidad loca, loca ¿no? Claro. Que haya una categoría en los Oscars de mejor doble doble, sí, doble equipo, de riesgo. un equipo de dobles. Sí, el que, el que pone. El que, el que se arriesga, como va a terminar siendo Cliff el doble de riesgo de eh, Leonardo DiCaprio. De, de, de hecho, de... esa escena final va a estar el, el que se arriesga y va a tener el final cinematográfico, que es Rick Dalton agarrando el lanzallamas, ¿no? Y, y además, el perro, que es como el doble de riesgo. De, 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 de Cliff, sí. como Cliff, y a su vez Cliff es eh, es el perro de, de claro. DiCaprio, ¿no? como que tiene esa función, el mejor amigo del hombre, justamente. Eh, pero eh, volviendo a lo que decías, todas las toda la funciones, la actriz también, las distintas tipos de actriz, la italiana también, todos los géneros se tienen que unir, todo, el productor que es eh, Pachino, todos se tienen que unir contra la corrupción política contra la censura contra lo que viene a matar al cine contra lo que viene a decir el cine tiene que ser de tal manera como, eh, eh, como bajar línea eh, constantemente entonces acá ya te presenta un personaje que te, te, te propone un, un juego de moral eh, interesante eh, y y sin embargo, uno lo termina pasando bien. Como bueno, el cine tiene que ser esto. El cine tiene que estar. O, o, si, si tiene que hacer esto, tiene que narrarlo a partir por debajo. Claro. No, no, no en forma eh, alegórica, obvia, eh, bajando línea constantemente. Una, una película no es buena porque aparece un personaje que dice, y nosotros sí luchamos. Claro. Nosotros sí nos ponemos eh, el overol O un negro diciendo, y nosotros vamos a. Me estás tomando el pelo. Digo, si, si me lo estás presentando de esa forma. Sí, que es lo que veníamos hablando con eh, va de la mano, eh, gente se muere en Vietnam. Que sí. Hay millones de películas así, ¿no? Y hay millones de posturas así. Y Tarantino es un, es un gran exponente de, de hablar en serio, pero... Disfrazado, disfrazado de, ¿no? de chiste que no para, de humor. De, de chiste de humor. Así como Spielberg, si se quiere, disfraza de... Eh, Ete Jurassic Park y está hablando en serio. Bueno, Tarantino también habla en serio. Sí. En esta película lo, lo expone más que nunca, me parece. Sí, en esta película llega a su... Como... Es muy difícil sostener que no está hablando en serio. Es imposible. Es muy difícil. Es imposible porque... Eh... Digo, esa escena, ese clímax final, eh, es, esos dos mundos que se, que, se, que se terminan chocando, esos dos personajes que se terminan chocando, a ah, varios personajes, pero digo, como ese, el mundo de la actuación, con el mundo de los rebeldes, que dicen, bueno, la autocon... con esto, con esto yo le pincho la goma y ya está, ya claro. quedó bien. ¿no? Eh, como con esas acciones mínimas ya me siento mejor. Eh, y no va a ningún lado eso. Claro. La autoconciencia total encima. El cine uniéndose. Uniéndose, sí, enteramente. Eh, uno ahí es donde pone, puede poner la, la figura de Sharon Tate como, como el punto de lo que debería ser si tenemos el rol de la mujer, si tenemos el poder de la mujer, si, si la mujer ahora va a tener el poder, si estamos viendo todos estos hombres perdiendo, empezando a perder poder, algunos con miedo, algunos con, <coughs> con interrogantes, algunos que directamente ceden el mando, como decías acá en el final. Eh, Sharon Tate es el, es el ejemplo no claro. Tate es la persona que está dentro del mundo del cine y que decide, Tarantino, dejar con vida. La, es la persona que va a seguir con vida. Es la persona que tiene vida en la película. No necesita de monólogos, no necesita de ponerse a hablar, no necesita de poner eh, hacer hacer eh, cosas eh, a, eh, de tener estas. Eh, como estos errores que tiene DiCaprio cuando sí. está actuando. No, no, no. Ella es un personaje que. Disfruta vivir en la película, que tiene ganas de vivir, que ríe, que baila, que... Le pasan eh, cosas que, constantemente. Que goza, que va al, que va al cine, que, que es como si le estuviera convenciendo a Tarantino, déjame con vida, que yo tengo ganas de vivir. Eh, disfruta eh, de que disfruten, ¿viste? Mientras ve la película sí. y la gente se ríe de las cosas que hace ella, disfruta. Con las patas sucias. Que, que. Simétricamente. Con la ropa del personaje de king Crew De ella. Claro. Que, que, está, que está manchada. Que a su vez es como su doble. O sea. Revive a Sharon Tate para la película. La, la en, do, en dos sentidos. La revive con ganas de vivir y la, y la deja viva. Y al mismo tiempo pone al personaje de. A, a la actriz Sharon Tate. Porque la refleja, claro. la espeja con la, la Sharon Tate real. Digo, y, eso... y, sobre, y juega también con esto de que. La gente que va a ver la película, la película supone que uno sabe lo que pasó, ¿no? Uno sabe eh, que Sharon Tate fue asesinada y eh, es un ajuste de cuentas con, siempre la figura de Sharon Tate está rodeada de muerte, porque ma la mataron a ella. La víctima de los Manson. Y murió eh, embarazada, ¿no? Es como una, un, per un personaje muy lleno de vida que terminó asociado a la muerte. Me parece que eh, hace un ajuste de cuentas con eso y dice, no, no. Acá hay vida. De hecho, ahí hay un doble, que es la embarazada que está en el rancho span. Claro. Como esta, esta no puede ser. Como, esta es la que tiene que ser. Digamos. Esta, esta, empieza a jugar a un nivel eh, de, de todo lo que está sucediendo ahí tiene un reverso, eh, tiene una parte como que, que, donde puede estar la solución. Por eso, además, hablando de esto de, de que el público en general solo conoce a Sharon Tate muerte. Por eso es que justamente la, la mujer que está cortando tickets en la entrada y el acomodador no saben quién es. Porque no saben quién es, simbólicamente, la Sharon Tate llena de vida que nos está presentando Tarantino en la película. Exacto. No saben, no saben. la reconocen de esa manera. Claro. Eras vos? sos sos, ¿Sos vos? La de of Ah, sos Dawn, esa, sí. no. Ah, sos la otra, eras esa. No, sos la otra. Ah, no, tampoco eras esa, bueno. Ah, bueno, pasada si querés, al final le, sí. le dice, pero es. Un poco ese, ese juego de no saber quién es la persona que está enfrente tuyo. Lo mismo cuando va a comprar el libro. Ay, que sí, que además, bueno, es ese le compra a Tess, que es la película que después va a ser Polanski. Entonces claro, uno puede sí. entender que esa película que iba a firmar Polanski con Sharon Tate, bueno, Sharon Tate efectivamente la firma. Porque lo que construye, no, no es solo dejar vida a Sharon Tate, dejar, dejar viva al a personaje de Sharon Tate, sino dejar viva fuera de campo. Uno imagina que, es, sí, que va yo, a ser una estrella. El, el personaje. Sí, la inmortaliza, básicamente. Exacto. O sea, de, no, no, no solo la deja viva a ella, sino a su legado, pero al legado positivo que presenta la película. Al legado de ella, ese what if. Sí. No es un legado vacío de, ah, listo, vivió y fue feliz por siempre. No sabemos, pero quizás sí. Entonces esa incógnita es la, la, lo, que, lo más interesante, quizás, de, de esa decisión. La muestra de forma angelical, por eso el cuadro de la Virgen cuando está bailando... Son eh, of a Robin Man", no, Son of a Robin Man", sí, puede ser bueno eh, no recuerdo ahora exactamente eh, o cuando eh, mismo cuando ella estaba, va, estaba bailando de amarillo en la fiesta sí. y, 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 y es como está bailando con todos pero no estaba bailando con todos Estaba bailando ella separada como, está, 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 se, como se forma un círculo alrededor de ella como bueno, acá hay, un, hay, hay una presencia eh, eh, fuerte que que los demás no están viendo, está, se genera este juego con Steve McQueen, que además va a tener su doble por el tema de eh, Gran Escape. Claro. Cuando DiCaprio, ¿no? Es como di distintas posibilidades. De hecho, el, el, el gag de Steve McQueen es una posibilidad. Yo podría haber estado con ella y no sí. pude. Eh, DiCaprio pudo haber estado en el Gran Escape no, en el Gran Escape y no pudo. Todo eh, el tiempo es una película de posibilidades, ¿no? Como el Gran Escape, por eso, la, la decisión de Gran Escape, perdón. En el Clan Manson hay un gran escape, que es la de la hija de Uma, Uma Turman, que le dan, la, le dan la llave y se escapa. Claro. Le dan la llave simbólicamente, ya sabemos, ¿no? La llave, la clave, le hace un plano de detalle a la llave, eh, que justamente, ¿no? La hija de Uma Thurman, la hija de. y de, de Hawk, la hija de Kill Bill. Claro. Tiene que escaparse de esos tipos. Eh, de esa banda como la de Kill Bill. De esa banda como la de Kill Bill, exacto. Sí. Por eso el personaje de Shannon Tate, eh, eh, sobre todo en el final, que es eh, un plano, el último plano es de lo más grande que seguramente ha filmado. La última escena, podemos hablar un poco de la última sí. escena, cuando llega eh, Rick Dalton a la. A, que Rick Dalton ve, ve ir a la, a la ambulancia y ve detrás a la policía, que eso es gracioso porque la policía siempre está. La policía no aparece. No, no existe, no, no, no existe, aparece y pasa de largo mientras pa está pasando todo esto. Y siempre está detrás del de personaje de. de Cliff. Nunca lo puede agarrar. Y acá claro. se va a acompañar a la ambulancia. Y, y hay un plano donde está centrado eh, eh, Rick. Y se escucha un hola. que no sabemos de dónde viene. Que puede ser como. Eh, como, como del cielo. Sí. Que después vemos que proviene de la. Como de la contestadora del timbre que el tienen. Timbre eh, eléctrico. Eh, oh, no, no, viene del, en realidad del, de, la, de la cerca. Claro. De la cerca que es Shea, eh, que es a su vez el doble de Polanski, son físicamente muy parecidos. Y le, se le pone a hablar de, de McCluskey, donde ahí uno ve que eso que parecía eh, en, en algún entonces gratuito de en, en Glorious Bastards, eh, la, los 14 puños de McCluskey, claro. en realidad, bueno, no, no lo era así. Y lo invita, lo invita y abre esto, que es las puertas del cielo, sí. a que se, se unan. Cielo Drive, claro. A Cielo Drive, claro. Pero además, cuando los recibe, y esto eh, es, un, es, un, es una acotación de Sebastián De Caro, así que le damos eh, todo el mérito, eh, lo recibe con eh, una camisa que dice 17. Una camisa deportiva, ¿no? Bueno, normal, una fiesta, con una camisa deportiva. El 17 en, en el tarot es eh, la estrella. La estrella, eh, la, la carta de la estrella, para que no la recuerde, es una carta que igual es como de las más conocidas de, 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 del tarot, representa la esperanza, siendo Sharon Tate la esperanza para el cine, la esperanza, la esperanza en todo sentido, la esperanza también en el 2019, como claro. bueno, este es el ejemplo a seguir, eh, la esperanza lógicamente dentro de la película. Y la, la carta es una mujer eh, rubia, desnuda, rodeada de estrellas, como lo está Sharon Tate en la película, y como lo está Sharon Tate también en la mansión, con eh, dos jarras en la mano. Recordemos que le, lo invita a tomar unos tragos, ¿no? justamente. Entonces, como hasta ese pequeño detalle de una camisa, de una, de, de una remera deportiva, está finamente cuidado. Y además lo cierra con ese. Eh, plano cenital de la cruz que se forma en el suelo con los eh, autos encerrando y ese cenital que además podría ser una, eh, un plano subjetivo de Sharon Tate mirando la película o mirando la situación desde el cielo. Y justamente en esa parte también, que ya es, es sobre el final de la película, tenemos la música que suena, empieza con las notas exactamente igual a la música del padrino, que vemos cómo si de alguna manera el personaje de rick dalton ahora va a formar parte, parte si queremos de lo que es la familia del cine o esa especie de eh, paraíso o olimpo del cine y nos acordamos si en el padrino los corleones eran simbólicamente el cine de Hollywood, bueno, eso hace simetría con eh, por qué se escuchan esas notas exactamente igual a la música del padrino, a partir de ahora. Y, y esto de que Sharon Tate queda viva, pero a la vez aparece como entrando a las puertas del cielo de una especie de eternidad. Es como que tiene múltiples lecturas el final del personaje ese. Vos hablabas, Lucas, ¿no? De que, de que el padrino, básicamente, la familia Corleone vendría a ser la representación del cine, simbólicamente es el cine, ¿no? La familia como el cine. La contrafamilia Manson. O sea, Exactamente, la contrafamilia claro. Manson, y que por eso en el final de la película, bueno, suena esa pequeña como sí, partitura, ¿no? Como del de, de padrino, del tema del padrino. Y simbólicamente, es, eh, Rick Dalton y Sharon Tate se unen a la familia conjunta del cine. Y justamente el personaje de Pacino vendría. <laughs> Justamente el personaje de Pacino vendría a ser eh, Michael Corleone, que ya forma parte de esa familia. Ya sabe cuál es la unión entre Italia y América. Aparte, eh, en la película, el personaje de Pacino es el personaje más poderoso dentro del cine que conocemos. Que Michael claro, Corleone sí. es el, el personaje más poderoso dentro de la familia Corleone. Exactamente. Y justamente es Michael Corleone. Eh, Representado en este personaje de Pacino, dándole el pasaje de la antorcha como para que Rick Dalton también aprenda de cine, también claro. aprenda sí, a sí. ver al cine. Y por eso, justamente, la acción final está relacionada a esto. Porque si Rick Dalton no iba a Italia, no tenía a la mujer, y no, sí, básicamente, incluso no colgaba el, no colgaba el, el cuadro, que es el que después destroza a Brad Pitt, sí. Eh, que destroza bueno, a, la, a, la, a, la, a la mujer de Clan Manson con, con ese cuadro. Si no iba a Italia, posiblemente hubiese terminado muerto. Entonces es Michael Gordione resumiendo, dándole el poder del cine, dándole la iniciativa del poder del cine al personaje, a Rick Dalton, para que éste también lo pueda ver. Y también es un pasaje de la antorcha, si se quiere, Al Pacino a DiCaprio. Y siempre claro. se dice que DiCaprio es el nuevo Pacino, es el de Niro de esta generación, es el Pacino de esta generación, es el mejor actor del momento, como Pacino lo fue en el 70. Y acá es, justamente, y no sé si están en otra película juntos. Me ¿Pacino y que DiCaprio? No. Me parece que no. Bueno. No, no. Tampoco no. es casualidad, entonces, ¿no? Sí. Eh, nada, me parece una decisión de casting que, que se relaciona también a lo de Lucas y que tiene múltiples lecturas para ser analizadas. Esto es importante para cuando dicen que, bueno, Pachino parece poco, al final Pachino es un ladrón, tiene todo este tipo de justificaciones. Sí, sí, no, y aparte no es no es un shock casting, es como, no es que es un está Pachino porque es Pachino. Claro. Eh, Aparte es un poco lo que hace con todos los personajes, de que Pacino está en dos escenas, básicamente. Eh, o por ejemplo está este, ¿cómo se llama? El, el que falleció, eh, Luke Perry. Luke Perry. Una sí. escena. Una escena. <risa> <risa> dos diálogos. Eh, y los fanáticos de Luke Perry, que había, ¿no? De, de la serie que hacía más, más que de él, esperaban como que, wow, Luke Perry Le va a romper y está dos minutos, eh, básicamente. <laughs> no, es como que termina empatando a Pachino con Luke Perry, básicamente, o con, o con el tipo que hace el personaje de Manson. Eh, nada, me parece que la película está pensada también desde estas decisiones de casting, que ya hablaremos de otras, pero esta me parece fundamental. Que además es simétrica, siempre decimos acá, ¿no? Al final está enterrado en el principio. Eso sucede en el comienzo. ¿no? Lo, sí. de, lo de los, los 14 puños de McCluskey, eh, o, eh, o los dos episodios de eh, Recompensa, de Guantiló. Y después, sobre el final, cuando está en las puertas el personaje de Jay, que, que casi también, apoyando lo del doble, es casi un doble de Polanski, son muy similares, claro. eh, le dice, ah, ah los lanzallamas de los 14 puni claro. O sea, él lo reconoce. Primero, él está siendo reconocido. Y segundo, está volviendo a aparecer aquello que había eh, aparecido en el principio. Lo mismo con el lanzallamas. Cuando uno ve lo de devastado sin gloria en el comienzo, dice, ah, mira, qué simpático. Pero, pero te, te, te quedas como... Claro. Que para, como, bueno, esto no será como un inio eh, un poco gratuito. No, no. Las bolas. Sí, sí, tal <laughs> cual. Y después aparece. De hecho. El otra cosa que me parece que está copada es que el personaje, si todos sabemos o entendemos que el personaje de Al Pacino entiende de cine, y es una especie de guía de lo que va a ser el personaje de Rick Dalton, eh, del cine que entiende, ¿no? No es que le dice sí, el otro sí. día vi una película Conmovedora realmente. No, le dice. Me encantó esa parte de los tiros. Esa parte. ¿Se entiende? Eh, entiende que atrás de esas películas de tiros eh, están contando algo real. Que las películas que cuentan son esas, ¿no? Como lo, es lo, un poco lo que nos está diciendo Tarantino. Las películas que le interesan a este tipo, que es el que más entiende de cine en la película, son estas. Es y un a mí pro, también. El productor de la vieja escuela, un productor que sabe de cine. Digo, y acá de vuelta en contraposición. Al, al 2019 esto visto hoy es no corre los riesgos de, de pero sigue siendo también una, eh, una crítica actual pero sigue siendo como el, el parámetro de lo que debería ser y lo que cuando uno termina la película y se le pone a pensar no es no 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 está, no está sucediendo sí además dos cosas más que la otra escena en la que aparece Pacino es la en la escena que están Brad Pitt eh, Cliff Wood y Rick Dalton mirando la televisión que también sí. la está mirando Pachino, porque corta a Pachino mirando lo mismo y lo llama al productor italiano o al amigo italiano y le dice: Acá tenés al. Sí, a tu futuro protagonista de estos Spaghetti Westerns. Al mismo tiempo lo están mirando los dos. Y al mismo tiempo lo están mirando en la Casa Manson. Claro, exactamente. Y o sea, si en campo. ese momento, claro, fuera de campo, no lo muestran, pero sabemos que están viendo ese programa porque habían dicho que a la noche iban a ver FBI. O sea, lo mismo que generó eso en la relación entre Pacino y Rick, también puede haber generado en el Clan Manson después en esta chica que dice vamos a matar a los que nos enseñaron a matar. Esa especie de eh, malentendimiento o perversión de lo que se está viendo. Sí, además, lo último que quería decir es que no, no solo también se puede tomar como el rol de productor, sino también como... El rol del director del Hollywood clásico, que llegado a los 70, tuvo que buscar en el extranjero oportunidades para continuar su carrera, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de Hitchcock, de Billy Wilder, etc. ¿no? Y Billy Wilder justamente filma en 1972 o 74, Avanti. Que Avanti, es una película sí. casi completamente italiana, me parece, con producción. No, sí. no se habla en inglés. Eh, o sea, también puede representar eso el personaje de Pacino, ¿no? Como el productor del Hollywood clásico, que está en ese cambio de época, que está ya. Colgado. Sí. No, no 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 está en su en, en la cima de su poder. Por más que sí sea el personaje más importante en una escala dentro ¿Quién, de la película. Quien quiera entender mejor esto, y, y pero eh, no es una película que esté eh, como eh, situada en el mundo del cine, pero sí que está hablando de esto de alguna forma, tiene que verse Midnight Cowboy. Película de justamente 1969 con un cowboy que viene de Texas que se viste de vaquero, que quiere ser un gigoló, que quiere conquistar mujeres eh, en la gran ciudad de Nueva York, nadie le da bola y tiene que hacerse amigo de un italiano sucio, medio eh, chantún ¿no? Entonces tenés la amistad entre el, como el, 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 la mirada americana del spaghetti western y ambos tienen que de alguna forma ser amigos para luchar contra esa nueva, con esa modernidad, esa, eh, o ese, no sé, capitalismo, eh, sí, eh, sí, que se le viene encima, que se le viene encima, la ciudad y demás. Bueno, y siguiendo con lo del Cowboy, eh, me parece que esta película habla un poco de. Usa al cowboy como para hablar de la decadencia de la figura del hombre y como un montón de cosas que se mostraban hace mucho tiempo como algo canchero o como algo que estaba bien, trajo un montón de problemas. Me parece que lo muestra esto en el cowboy, por ejemplo, la figura del cowboy siempre fumando, siempre tomando alcohol y nosotros vemos a Rick Dalton como no para de toser. Sí. Eh, uno puede intuir que tiene los pulmones hechos poronga y encima es alcohólico. Esto de esto que nosotros nunca nos habíamos debatido, esto que nosotros no veíamos porque nos quedábamos con una figura del cowboy fumando, canchero, tomando, esto tuvo repercusiones y había un montón de cosas que tendríamos que haber visto, llevado también a la figura del hombre hoy en día. Sí, además, me parece que y esto es muy valioso de la película, me parece que se pasa por alto, pero es sumamente valioso. Hablábamos antes de ese piloto que está haciendo con el director que le dice que se vista medio como hippie y se termina vistiendo, termina siendo como un doble de Charles Manson. O sea, el Charles Manson que vemos es el de Rick Dalton disfrazado en realidad. Y bueno, y termina actuando y tiene esta este tartamudeo, esta forma que no puede, que es un juego, digamos, algo muy propio. De, del cine, la crisis de este, de, de este actor que tiene que ir amoldándose, tiene que ir hasta sobreactuando, eh, inventando frases, ¿no? como amoldándose a la época también. Pero incluso cuando eh, logra eh, solucionar esa escena, cuando eh, logra salirle bien y hacer la mejor escena de la historia de, de la vida, que le dice la nena. la nena en el oído, Rick Fakild Dal Dalton, eh, lo que le había pedido el, el director es: Hamlet, claro. haceme un Hamlet. O sea, la. La, la solución detrás del Western o, eh, tiene que haber una segunda historia. O sea, tiene que haber. como. Te, esto tiene que. esto puede, puede haber un cambio de eje, puede haber eh, algunas sí, modificaciones, sí. Pero, pero la base de, de. tiene que ser de algo mitológico, de algo eh, histórico en la literatura, de una obra anterior. Incluso le dice Rick Dalton, me dijiste, que haga, que haga Shakespeareano. Lo saca adelante por hacer algo Shakespeareano, pero en la película que está filmando, perdón, o en el piloto o lo que sea, no, en ningún momento dicen, estamos haciendo Hamlet. Sí, aparte, lo que hace eso es que no, no muestra solo cuando hay corte, o sea, cuando dicen corte, digo, en, en, cuando están filmando ese episodio o esa película. Sí. Eh, no es que solo muestran que cuando una película está en corte, o sea en stand-by, antes de volver a hacer una toma, se está hablando de boludeces, ¿no? como de bueno, eh, vos ponete ahí, vos maquillate así, vos decís la sí. línea mejor, vos, ta, 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 no, el director le está diciendo al actor, hay una complicidad entre nosotros dos, yo te estoy diciendo, estoy haciendo más o menos una relectura de tal cosa, sí. vos traducila en la pantalla. Como que se está diciendo eso detrás de escena, que es un poco lo de este debate que ya no tiene sentido tener, ¿no? De. Pero Hitchcock, la verdad, pensaba que Vertigo es una película sobre claro, la vida. Bueno, es una patada en la cara a quien no crea que. Las eh, películas que, tienen segunda historia. Claro, porque además es una visión del mundo que es pensar de que en el diario se está hablando de. Claro. De lo que se está hablando de la noticia cuando en realidad hay intereses detrás. Digo, acá lo estamos pasando a la parte mala. Claro. Pero en la película. O sea, eh, los personajes. No existiría el subtexto directamente, ¿no? Eh, no eso no es subtexto, pero no existiría. Si no, uno, eh, no existe piensa el mundo la literalidad así. de lectura, ni en el cine ni en la vida, ¿no? Eh, pero bueno, hay, hay gente como que todavía intenta eso. Pero Tarantino también está diciendo, además de decir Hollywood y, y, y el Western, e incluso lo que puede ser el Spaghetti Western, si bien esto, no es propiamente un Spaghetti sí. Western, aunque se ven. Como, como ya pequeñas sí, parte. El, el duelo del principio que tiene el español con el otro. Sí, se ve como que ya se eso está es como contaminando. Eh, sí. eh, también lo tiene. Y lo que también traduce de, bueno, yo no soy un director vacío. Miren que yo claro, también. Claro. Seguramente yo, le doy eso. estas, estas, estas eh, indicaciones a si los actores Si yo entiendo que en estos, atrás de estos westerns está Hamlet, debe ser porque atrás de One Super no Time in Hollywood eh, no es. Un, una especie de videoclip eterno canchero. Es interesante además cómo utiliza el tema de los dobles. Ya, lógicamente, el tema del doble de riesgo, ya hemos hablado. Pero además el doble está en, en, en todo momento. El doble. Ya, ya la película arranca con una recompensa de 500 dólares, ya una mitad. Eh, la película está dividida en, una, en un año. En seis meses, Vamos, tenemos lo que ocurre en los primeros seis meses y lo que claro. ocurre en la segunda mitad. Eh, hay un flashback, el de la antena, que sucede dos veces. El flashback del cigarrillo lo vemos dos veces. El cigarrillo de ácido, por cierto, le costó 50 centavos, una mitad. Esto que habíamos hablado de eh, que él recibe el cuchillo en la cadera eh, o, el, o el cuchillo, el puñal en justo la. En justo en el medio. Eh, Pachino viendo el episodio de lo dos veces, eh, y además, además, más allá de todas estas menciones al, al número 2, cómo se van replicando eh, varias situaciones del lado del bien y del mal, como habíamos mencionado también en la embarazada, o como puede ser también o lo del perro, o lo de la eh, Soubelle y Carl Russell, que se ven como, como reflejados que van repitiendo lo que dicen el otro, o eh, los. Personajes de Jay Polanski, ya hemos mencionado, o eh, los personajes que no se pueden reconocer, ah, no lo pueden reconocer a Shannon Tay, no la reconocen. Eh, cuando llega al Rancho Span eh, a Brad Pitt, eh, no lo reconoce. Dice: ¿Quién? ¿Dalton qué? Los hermanos Dalton, John Wilkes Woods, le dice. Sí. Eh, ah, bueno, a DiCaprio ni, ni hablar. DiCaprio está perdido, DiCaprio no, no, no ubica las, las locaciones de, en el set. Le dice: claro, Bueno, anda para allá, no tenés que dar la vuelta. De hecho, el, uno de los pocos personajes que reconoce eh, es Cliff al final, que le dice, ah, ya sé quién son ustedes, vos no me acuerdo quién, le dice, <laughs> vos me acuerdo de que eras paliducha, vos Tex. a Tex le dice algo y ahí los reconoce. Y desde ese reconocimiento es donde los vences, ¿entiendes? Bueno, la y importancia. A, y a él lo reconocen. Claro. A, a, a DiCapio en el final. Ya ahí lo reconoce. Claro. Entonces, a partir de lo que fue sucediendo, casi que la película es el reconocimiento, claro. ¿no? el, el desconocimiento hasta el reconocimiento. Y, eh, y esa inversión de roles del final con el personaje que, si se acuerdan, eh, DiCaprio en un momento le dice, no hace falta que vengas acá a trabajar, no hace falta, sí. eh, queda anda, anda a tu casa. Y solo el final le dice lo mismo. Eh, Brad Pitt le dice en ambulancia: No hace falta que vengas a visitarme. Vení, vení sí. a visitarme mañana. De hecho, ahí está lo que había marcado, me parece a mí: que si queremos, Brad Pitt vence al mal eh, o a estos, a estos hippies, <laughs> hippies negros, eh, con el poder que tiene sobre, sobre la perra. El, el poder es la perra. Él lo tiene amaestrado de ese poder y lo usa. Para vencer al mal. Sí. Eh, el poder está, lo tiene él. Y por eso logra lo que logra. Y sobre el final, Brad Pitt se va tranquilo. Si, si se quiere, la figura del hombre retirándose. Y dice: Lo único, cuídame, la perra. Le dice a. Eh, a, de a DiCaprio, que es otro hombre. Y DiCaprio le dice: No, no va a hacer falta porque la el nombre de la perra creo que es Francesca. No, no. Francesca la, es la esposa. La, el, el nombre de la perra es Brandy, que es un trago. Y recordemos que, está... es que el alcohol es uno de los mejores amigos de algún en alguna forma de DiCaprio. Exacto. Y, y le dice. Eh, lo único, cuídame a Brandy Y le dice, no, Brandy ya está Durmiendo muy plácidamente Con Francesca en la cama Es como que finalmente el poder ha pasado A Francesca, que es una mujer ¿Qué? Ahora la mujer va a manejar a esa perra La mujer va a ser De aquí en adelante quien hace... Y eh, va a tener el poder sobre el resto. Y le rompe los testículos a eh, Brandy, al hombre. Exactamente. A, al, al, o sea, al falso aliado. Al, al falso aliado eh, si, se lo, le come los huevos. Tal cual. Es eh, y eso es, está ahí, ¿no? Y el personaje de Brad Pitt se retira de manera... Se retira en paz, si se quiere. De hecho, le dice... DiCaprio le dice... Sos un tipazo, qué sé yo. Y, él, y le dice... Eso intento y se va. Y todos sabemos que no va a volver que ahora va a ser otra la protagonista. Sí. Si se quiere Sharon Tate, si se quiere la perra va a estar con Francesca, la esposa. Y además eh, los perros que son distintos a los perros que vemos en el Rancho spam. Los perros de Rancho spam son una enorme cantidad de perros que casi que emulan a la cantidad de eh, personas del Rancho Span, pero que son parecen como perros rebeldes, salvajes, pero que no muerden, no hacen nada y no están entrenados. Acá este tipo con un perro entrenado los vence. Exactamente. Lo vence la... drogado aparte la importancia de saber manejar ese poder, ¿no? Sí. De... No, de que no queden todos estamos todos tirados en patas mirando la tele con perros por ahí. Y de que casi que uno tiene que prepararse esto lo, lo, lo plantea muy bien Clint Eastwood en El tren a París. Casi que uno inconscientemente se está preparando para un momento específico. Claro. Como, si sí, yo estoy preparando al perro. Yo podría no, no preparar al perro, podría tenerlo ahí, pero yo lo estoy preparando al perro. Porque sé que en algún momento, inconscientemente, no es que el personaje el personaje sabe que en algún momento va, pero inconscientemente me puede salvar. Y está la importancia de manejar con conciencia la fuerza de ese perro, ¿no? De hecho, nosotros vemos cómo entendemos eh, que es una escena, primero, en, eh, es graciosa. Sí. La escena de que le da de comer a Brad Pitt por primera vez a la perra. Y después eh, eso se se relee, si se quiere, a cómo, la, cómo lo utiliza al final ese poder o esa fuerza que tiene la perra, ¿se entiende? Por eso, sí, obviamente. Por eso digo que resulta eh, casi eh, insólito que se, que se plantee como... que se diga que la película pueda ser arbitraria o gratuita o que directamente claro. no haya que pensarla porque justamente... Es, es de las de lo más pensado que, que De lo que, que nosotros que hizo, por lo menos encontramos. Que claro. hizo. Sí, y sí. solamente la vi una vez. Y estoy seguro que se seguirán encontrando. Perdón, en el en la. Cuando se despiden, eh, Rick y Cliff, en la ambulancia, se despiden vidrio intermedio. ¿no? Casi como si uno estuviera viendo la televisión. claro uno se estuviera, Como si uno estuviera viendo por la televisión al otro, que recordemos que hay un momento en el que están viendo la televisión que parece como el audio comentario de. De, que se anticipa el claro. audio comentario de Blu-ray eh, o de DVD, sí. cuando, ah, mira, es con esta persona trabajé, con esta persona estuve. Eh, y, y a su vez, ese vidrio se refleja, digamos, como si estuvieran viendo al espejo. Claro, un punto. Y los dos retirándose, porque lo vemos a Rick ent, eh, entrar a lo que ya hablamos que puede ser la puerta del cielo, qué sé yo, y al a Cliff en la vida real retirándose también. Recordemos que ese doble, digamos, que ese... Eh, ese vidrio que, que puede significar una televisión o que puede significar un espejo. Que además ya habíamos tenido el espejo en la. cuando se está hablando eh, DiCaprio. También lo utiliza de otra forma cuando eh, va al rancho spam. y le dedica un primer plano. a el personaje de Squeaky. con el mosquitero. Y que parece que da la sensación de que estamos viendo una televisión, un programa de. de, 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 de como de. ¿Viste cuando declaran los asesinos? Sí. Que encima ella habla rápido. Sí. Ahora voy a hacer esto y después voy a hacer. Sí. Como cuando declaran los asesinos en una. Eh, como en la comisaría sí. y le, le, lo filman. Eh, lo bien que cierra ahí ese, ese primer plano para, para, para dar este como marco simbólico que también se lo da, por ejemplo, vamos ¿no? para otra escena, cuando eh, sucede lo de Vietnam cuando dice, bueno, gente que se muere en Vietnam, se está subiendo una menor de edad, y el plano siguiente es, una, eh, es un plano desde la autopista vista desde arriba con unas rejas, claro ah, como empieza a suceder, eh, como ahí planteando la idea de la cárcel, que es justamente lo que se va a hablar en la, en la siguiente escena. Claro. Además le dedica un plano a ella, cuando ella se mete a, al auto, que es como que se le ve el, la se mitad ve culo. del culo a la, a la chica y después está él detrás, que es de la misma forma que se plantea en el flashback cuando eh, está, está posible ex, muerte. Sí. Entonces también un poco puede sugerir, bueno, ella no, tampoco sabe que está entrando en peligro. Claro. Ella piensa que. Pero, pero puede ser que termine muerta. Claro. Si, 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 si él es un femicida. Sí. Y yo creo que hay una relación entre. Obviamente hay una relación clara, ¿no? Entre el personaje DiCaprio y Brad Pitt. Pero creo que hay una especie de cómo existen los personajes de DiCaprio, como existen los Cowboys, como existe el western, existieron o existen eh, tipos de la vida real como Brad Pitt. O sea, es como la, la buena lectura del western. O sea, eh, en el cine existieron los Cowboys y en la vida real existi existieron este tipo de héroes también porque un poco salen de ahí. Y también está la mala lectura de eso, que es el rancho spam, que donde se hacían western ahora se le dio lugar a esta perversión. Sí, retrocediendo un poco, quería hablar eh, con el tema del doble, ¿no? toda sí. esta idea de y del doble de riesgo, ¿no? que son las películas eh, que va a hacer Rick Dalton en Italia, eh, que son spaghetti westerns en su mayoría, pero hay una que es como vos sabrás el nombre de ese subgénero, es como el eh. subgénero pol poli. Que hace como 007. Claro, tiene un nombre. ese tipo. Ah, sí, sí, sí. Eh, no, Policio Tecci. Claro, sí. Eso. Repetilo para la Policio audiencia. Policio Teschi. <laughs> son? Sí, son como una especie de policiales, espía, una cosa está ahí como en el medio, ¿no? Como Al, alto, italiana. Mando... ¿no? Al, Al italiano. italiano, sí, sí. Claro. Pero lo que pasa, lo interesante de esa escena es que es el único momento donde vemos a Cliff Booth haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque, viste, bueno, que hace el sobreimpreso, ¿no? De... Que cuando está saltando con el auto en el medio de un puente aparece sí. el nombre de él, y justamente, ¿no? En el medio de un puente, como este, como esta idea de él, como la unión entre él, las dos partes, digamos, o como sí, en eh, el pasado es, sí. y, el, y el futuro. Y además, bueno, ¿no? También el doble, que es un poco la película misma, el doble de James Bond. El doble de James Bond es esta película con Rick Dalton. El doble de algunos westerns de quizás John Ford son las películas que hace de, de Spaghetti Western. Eh, por sumar otro ejemplo a, a, a. los dobles. Y además, lo interesante también de esta escena es que es una de las tantas escenas donde se usa la voz en off. Eh, de casi de un narrador. Y podríamos hablar un poco, ¿no? de cómo. de cómo se llega a eso. Sí. Eh, creo que por un lado es algo que se plantea desde el mismo título de la película. Es algo que incluso hemos analizado fuera del aire. Y no solo nosotros, sino varias personas, ¿no? de que el One Upon a Time ya planteaba esta idea no de la distorsión de la realidad. De que vamos a ver algo que es un cuento de hadas. Un cuento de hadas. Por eso el final feliz de Shannon Tate quedando viva. Exactamente. Y con la, es más, la música del padrino tiene un poco de eh, esa música de es, cuento de hadas. De, de, es un cuento, claro. Sí. De hecho, el, el, cómo aparecen las letras, es como de una manera agradable. ¿no? Eh, es más, las letras aparecen One Supernatant Time de un color y Hollywood de otro color. Claro. Separando también el mismo, el propio título otro doble más otra nueva aparición es el avión cuando arranca la película el avión dos veces. dos veces cuando cuando parte a la mitad incluso el que el que está narrando es un es, es un doble o sea ese es el personaje de passed, el que está narrando la película claro. un doble de riesgo eh, y, y sí ese cuento de As ese, ese cuento esa narración que va haciendo va de eh, acto por acto de, de, con, con con las horas y demás le dan ese, esa apariencia de, de cuento de hadas. Creo que divide la película para mí. Entre. Bueno, esto está más cerca del western. o de lo que. no del western como. como, como género. sino sí. de, de esto es lo que sucede en esta época del Western. y ahora es el cuento de hadas. como la primera mitad es One Upon a Time in a West. Claro. y la segunda mitad es One upon a Time. como había una vez en un eh, cuento claro. de hadas. Por eso la, la aparición del, del, del relator o del narrador del, del Standman es clave en la segunda mitad, en la parte de cuento de As. Claro. Bueno, de hecho la, la chica, la nena, está leyendo... Mira, ahí es donde está el plano que define esto que acabo de decir, eh, que es cuando DiCaprio está con la nena y están los dos sentados en sillas y uno está leyendo una novela eh, un western, eh, a un aparente western. Sí. Que encima lo, lo, lo tiene que dar vuelta para leerlo, sí. porque no, evidentemente no lee un carajo. <laughs> eh, y la, la chica está leyendo un libro de Walt Disney. Y encima el, el, el plano hay una. está la puerta de, del fondo, desde, del set, que divide el plano. Divide el plano Pues Después está la, el, eh, la pantalla dividida de, del final. Va, del final, de la segunda mitad. Pero acá está la pantalla dividida dentro del plano. Claro. No, como el one Upon a Time de este lado del de Cuento de Hadas con este one Upon a Time. Y ahí también, si queremos, está lo que veníamos hablando de la figura del hombre yéndose sí. eh, a modo de, de ocaso, que eh, después vamos a ver cómo Brad Pitt me digo que se pone a llorar porque se ve reflejado en eso. Y la figura de la mujer emergiendo, ¿no? Siendo una nena. Y ya desde el momento. como nos presentan al personaje de la nena. nos, ven, nos presentan las botas. Y nosotros creemos que va a ser un vaquero. Que va a ser alguien de poder, ¿no? Que el contrapunto de DiCaprio en esa escena. Y finalmente es una nena. Y está esto que vos habías marcado. de que se ponen a hablar. Pero la nena. no se da cuenta que si bien la nena es, es media canchera, si se quiere, es como que parece que sabe y entendió Si sí, parece de una edad mayor, claro. de todas formas, de todas en 15 formas. años va a estar pasando lo mismo. le, es, dice. le dicen 15 años y la nena eh, termina creyendo que está llorando por lo que está leyendo. Easy, no, es... easy. <laughs> no, por, por, easy, por, No porque se está viendo reflejado. Sí, porque, aparte es como una... Eh, como, ¿Cómo decirlo? Es como una es un falseo de lo que aparenta ser la nena en un primer momento porque la nena incluso la presentación de la nena es con una bota claro con la bota que tiene ella en la sí en un en sí la, con una silla en un, respal, un banquito sí. y, y es un plano como que se viene no claro, sé gen, son buenos, son claro, o viene Henry Fonda eh, nena, una vez en el oeste viene acá el malo el malo mal y es una nena claro pero lo gracioso es que justamente después la nena es la que no reconoce de lo que está hablando el tipo verdaderamente digamos por eso creo que está como esta imagen de eh, yéndose el ocaso del hombre y la mujer emergiendo, pero sigue siendo algo nuevo, ¿no? Si, si bien eh, esta nena entiende y es más madura y, y a, está adelantada, está emergiendo. Y bueno, está... Puesto que en un momento DiCaprio le dice, no te preocupes, conejita, qué sé yo. Y la nena le dice, no, y, y no me gusta que me digan conejita, pero eso te lo voy a dejar pasar ahora porque estás mal. Bueno, es muy claro, el... La simetría con lo que se vive hoy en día, ¿no? Con, sí, lo, como que, la, con lo que pasa. Eh, sí, sí, el, como el, el, la, la. Las formas de hablar. ¿Cómo como estamos poniendo. Modificando ciertas modificando, palabras que, 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 se, que se decían con cariño, pero que evidentemente. Tenían una te, connotación de poder de un género sobre el otro. También me parece que, justo hablábamos del doble, va reutilizando. Digo, mirá el punto de detalle. Ya habíamos dicho de la carta de trono, mirá el punto de detalle. De los números que llega que eh, por un lado habla de Jay y Polanski, ¿no? Que, y está Steve McQueen narrándolo. Bueno, él que salía con ella, ella salía sí. con él. Eh, que es como un relato, uno de los tantos relatos. Incluso lo de lo de Manson también podría ser un relato. Porque Tetz dice que Manson los envió, sí, sí. pero no lo sabemos, en realidad. Eh, y ahí le dice Jay y Polanski, bla bla bla. Y la chica que está al lado le dice. Bueno, ah bueno, allá no le gustan los chicos de 12 años. Sí. Que por un lado, bueno, uno puede hacer como una lectura de Polanski, sí. chico de 12 años, menor de edad, está todo ahí. Está ahí ¿no? eh, eh, caliente, ¿no? Incluso, justamente, 12 años, cuando Di DiCaprio la, la escucha hablar, le dice, ¿qué tenés? ¿12 años? Claro. Y ella lo corrige y le dice, no, tengo 8. Claro. ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando ella, eh, cuando él la ve a ella? Él está tomando Une, como una. Entra... casi una cantimplora sí. de, 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 alcohol, de alcohol, ¿no? ¿Cuántas se toma? Ocho. Me dice, me tomé ocho whisky sour. Entonces, como en la misma. Eh, en la misma. No necesariamente secuencia, pero sí, de, de, en la misma. Sí, sí, eh, momento. En el mismo momento, sí. Eh, va a reutilizar un número que en principio apareció como en forma. Eh, sí, aleatoria de la aleatoria de la nena y luego eh, le va a tener va a tener una modificación ¿no? dentro de la propia escena entonces bueno tiene como esa suma de detalles que va haciendo que, que la va enriqueciendo y que además bueno, potencia esto que decíamos del mitologema del doble y, y de la inversión de a veces de algunos roles. Porque, porque no es que el doble es siempre lo mismo. No es que ah, vuelve a aparecer. No, generalmente vuelve a aparecer cambiado, o vuelve a aparecer copiado, como Sowell y Carr Russell, o vuelve a aparecer pervertido, como es la embarazada de un lugar del rancho Span, y la embarazada de Sharon Tate. O sea, siempre va teniendo como las distintas, justamente. Si estamos hablando de una película que no hace blanco-negro, va a presentar un recurso que lo va a ir modificando varias veces. Eh, incluso hay recursos de cámara. Que parecen una cosa y son la otra, y que en algún punto también son dobles. dobles. Finalmente, y después tenemos también cómo se cierra esta relación entre Rick Dalton y la nena, que es cuando finalmente le sale esta escena, ¿no? a Rick Dalton. Primero lo vemos fracasar y después lo vemos hacer esta escena. Que ella le dice. fue la mejor escena que vi en mi vida. Es como que de fue alguna manera. Fue la mejor manera, de según... película que vi en mi vida. <laughs> fue la mejor. <laughs> es como que de alguna manera se terminan uniendo, ¿no? Se termina retirando DiCaprio bien. Y la nena reconociéndolo. Y en esa escena también tenemos, eh, si queremos, hay como dos lecturas. Eh, está DiCaprio sosteniendo a la nena, a, amenazando con matarla, que es la escena que está actuando, que si queremos también, si la de Bastardo sin Gloria, la de los nazis nos, nos remite a Bastardo sin Gloria. Acá tenemos lo de Django, que DiCaprio tenía a Brumilda eh, amenazándola con que le iba a dar un martillazo en la cabeza. Acá medio que pasa lo mismo, se repite el actor, eh, que está amenazándola y tenemos esto de que él la tira. La tira, la tira. Sí, la tira. Sí, sí, sí. Que si queremos se puede unir con, con esto de que se hizo famoso de Tarantino. Claro, con el, con Uma a Uma Thurman en, sí. en el choque, ¿no? Que ella viste que le dice, ella le dice, no, quédate tranquila, tengo, tengo muñe como muñequera, sí, como co protectores, me, me la paso tirándome, sí, eh, si sí queremos, ¿no? Esto es, sí, como a una modo de, de... A modo de puede ser un comentario o puede no. También me parece que va a ir eh, va a ir pasando como por por, por o sea, cada, por eso digo, cada escena va a ir reflejándose en los otros personajes, esto que decíamos de que, bueno, es vi lo están viendo ellos, pero también lo están viendo eh, claro. las otras personas. Entonces, ese, ese, como va jugando con un fuera de campo que, que, que ya lo planteó, ¿entendés? Que, 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 ya lo, que, que ya lo estamos percibiendo, por más que o sea, nos genera, no, nos, nos genera un mundo donde uno puede tranquilamente pensar qué es lo que está pasando más allá de eso que estamos viendo. Claro. Eh, y a veces llegar a eso es bastante difícil. A veces la sí, es difícil en, en general, pero digo, en una película así, con con, con tantos eh, con tantas situaciones, me parece que es más complicado. Porque, porque además se van moviendo los personajes por, por, por varios lados. Entonces es como muy móvil la película en ese sentido. Y, y, va plant y va plantando los lugares que luego van a ir sucediendo, como la pileta, donde él va a practicar las líneas, que también ahí se puede hacer. La, la diferencia entre practico las líneas en casa y después tengo que ir a actuar, es sí. ¿no? muy, muy diferente y está en tirado en el... la pileta, ¿no? Es imposible que, que la situación se asemeje. <laughs> claro. Y finalmente también tenemos esto de él practica las líneas ahí tirado en la pileta, y ahí tirado en la pileta es cuando se le va a venir encima. El, la mina está sí. toda con un arma disparando para arriba, y ahí no va a tener tiempo que practicar la letra. Ahí va a tener que ir a agarrar el lanzallamas <laughs> y freírla. El, el paralelismo de él armándose un trago en la casa mientras está hablando con una máquina, y Brad Beat armando la comida mientras está hablando también con una no persona que es un perro. Claro. Sí, para ir cerrando ya con este extenso episodio. Eh... Quiero retomar un poco la, la escena final, el clima de la película y lo que sucede en el mismo. ¿no? Ya hemos comentado que el cine es lo que termina uniendo a los personajes eh, y salvándolos y pudiendo derrotar gracias a él al mal. Ahora, lo interesante, y esto es un concepto muy Hitchcockiano, eh, es que los personajes quizás no se dan cuenta de que gracias al cine pudieron vencer al mal. Eh, o sea, por ejemplo, la escena de Brad Pitt. Es cierto que vos, vos dijiste que está preparando al perro. Pero al mismo tiempo es un día más. Sí, sí, sí. Es o sea, inconsciente. No, 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 es no totalmente ese. inconsciente. O sea, lo entrenó, pero es una cuestión del destino. Pero lo importante de esa escena es no solo el, el entrenar, sino que él se siente a ver la televisión con el perro al lado. Eh, que es lo que luego va a hacer con DiCaprio. Que DiCaprio viaje a Italia, revitalice, eh, sí, revitalice su carrera y, y nada conozca esta, a su nueva esposa. Italiana que lo va a ayudar en el final. Eh, y por ejemplo, esto que estabas comentando de, de Rick Dalton en, el, en la pileta. Una cuestión que ya había hecho antes, ahora lo hace de nuevo y cuando está en la pileta tiene que volver a. sí, se, se, se le cae encima literalmente el problema. Una pileta, que si se quiere, se puede atar a esa idea de las piletas de Hollywood, ¿no? Eh, de, ese, de ese tipo de marketing. Pero lo, lo más interesante de esto es la escena. La escena final tras. Bueno, no la escena final, ¿no? pero la escena posterior a que ya murieron todos los del clan Manson. ¿Qué es lo que pasa? Los tres personajes, Rick Dalton, eh, la mujer italiana de Francesca, y Cliff Wood, dicen y le cuentan a la policía tres versiones distintas de la misma historia, básicamente. Sí. Es decir, ninguno sabe verdaderamente lo que acaba de pasar. Incluso el vecino Jay le pregunta a Rick Dalton, ¿qué mierda fue eso? le dice, ¿no? Como, ¿qué pasó? Y Carpio dice, bueno, no sé, y inventa su propia la historia. La chicharré con una lanzallama. Claro, entonces es. Claro, la chicharré con una lanzallama. Dice. Entonces lo que pasa es que justamente ningún personaje sabe lo que verdaderamente pasó. Pero lo que sí saben inconscientemente es que hubo una fuerza mayor a ellos que los unió a todos sí. para llegar a ese momento. Entonces quizás los personajes no entiendan qué fue lo que pasó. Pero la audiencia sí lo sabe. Es como ejemplo, que las tres, con... las tres versiones son la misma de alguna manera. Exactamente. ¿no? Porque eh, la de DiCaprio, si se quiere, es una versión cinematográfica, la de Chicharré con un lanzallamas. La de la esposa de DiCaprio es como una versión de realidad. No sé, entraron tres tipos con un cuchillo y, y preguntando a la policía. y la, Y la de Cliff es la versión del héroe, ¿no? Sí. Esto de. entraron y dijeron que son el diablo y que venían a hacer no sé qué mierda del diablo. Maravilloso. Aparte, tengo entendido que fue la frase real que dijeron los. los del Clan Manson cuando fueron a asesinarlo, creo que dijeron esta frase. Y es genial como dice. no sé qué mierda del diablo, es maravilloso. Es la versión del héroe, la versión cinematográfica y la versión de la realidad de lo que pasó. Sí, eh, y justamente lo, lo que quería, lo, a lo que quería llegar con esto era que. No olvidé. Sí, no, que la, la obligación la tiene el espectador de darse cuenta, de aprender sí, sí. y darse cuenta de que ahí está la solución. Como, claro, como el final de La Ventana Indiscreta, donde sí. nosotros sabemos exactamente lo que. Bueno, ponemos, si nos ponemos a investigar, ¿no? <laughs> si ponemos a analizar la película, vemos lo que Hitchcock nos quiere decir. En cambio, los personajes, eh, no me acuerdo el nombre de Grace Kelly, pero bueno, el personaje de Grace Kelly mira una revista de moda mientras el otro está boludeando de nuevo. O sea, los personajes no, aprend no aprendieron absolutamente nada, pero los que sí aprendieron o los que sí tienen la capacidad de aprender es la misma audiencia. Y justamente lo que aprendemos acá en el final es que el cine, de alguna manera u otra, nos va a terminar uniendo a todos y pudiendo vencer al mal. Y esto, si se quiere, hace es una especie de simetría con DiCaprio en el tráiler cuando se olvida la letra, que está mirándose en el espejo y al mismo tiempo le está mirando a la audiencia y le dice, si no esta noche te voy a meter un tiro en la cabeza. Se lo dice a él, pero también se lo dice a la audiencia. Sí, obvio. Ahí incluso le dice, eh, te voy a meter y, y tus sesos se van a desparrar por la piscina, lo cual claro. ya empieza a postular de, bueno, él está en la piscina cuando entra el, el, el clan Manson, tranquilamente eso puede ser un indicio de que a él lo van a matar. Se van dando como indicio de que a él lo pueden llegar a matar. Sí, sí. Bueno, cuando la situación de, de, del auto es clave. Cuando se le acercan el auto y él golpea el capó. ¿no? Y en esa de situación eh, llama la atención lo fácil o con, con lo poco que, que los hace tirarse para atrás al mal, ¿eh? Con un golpe en el capó, no hace nada. ¿eh? Está por agarrar una pistola y el son los chabón tipos de... más boludos. Son mundo. los tipos más boludos del planeta, claro. Sí. Le pegan el capó y se asustan. Son unos cagones. Eso es lo que plan... Claro, lo que incluso cuando por eso que decía que le apuntan con un dedo y se le el Con un de dedo, risa. exacto. Con un dedo que es que es casi una sátira de los shootouts típicos de Tarantino. Sí. Acá directamente no hay un arma. Es una situación eh, y se humorística. Se caen de risa, literalmente. Incluso eh, DiCaprio soluciona. Eh, digamos eh, Termina asesinando a la chica de la misma forma que solucionó la escena, que es improvisando. Claro. Se, se, de claro. La nada se encuentra con la, con la situación y va al Y cuando viene con el lanzallama en la mano, es uno de los momentos más graciosos. Uno ya sabe lo que va a pasar y lo ve caminar por un costadito de la pileta, como quien está pasando el que saca la hojita de la pileta. Y aparte el, el plano ¿Cómo? general de que, que entra en, entra en plano el sí. DiCaprio en el costado y la, y la llama es genial. Sí, hay una escena similar en, con una pileta en The Wolf of Wall Street. Claro. So, el final, sí. Ya que sí, sí, sí. Bueno, incluso cuando está Brad Pitt en el avión, está con los lentes de, de Fight Club. De Tyler ¿no? Durden. Claro, de Tyler Duden que también en el avión y, y demás. Eh, pero también sobre el final, incluso hay una, está esta publicidad. Que es como la falsa. También es como. El, el, el... Estamos viendo el detrás de escena de la publicidad. Que te vende que estos cigarrillos son claro. los mejores. Y, eh, y después dicen, estos cigarrillos son una mierda. Y tira otro doble de él, que es el, eh, la maqueta. Claro. Que la tira a la mierda. Incluso hay una prisión detrás. Digo, lo que decíamos al comienzo, de cómo abre la película. Con una. Eh, con una eh, sí. También con una publicidad de un programa. Esto que decimos, la película no es la publicidad. Claro. Y sobre el final es, bueno, la es, publicidad. Es como cierra el círculo. Exactamente. Queríamos decirle lo contentos que estamos de encontrar una película así en la cartelera hoy en día. Realmente para nosotros es una obra maestra. Me parece que Es sí. la mejor película, lógicamente, de Tarantino. y, y bueno. Yo creo es... que va a estar mano a mano con Glass en lo que va a ser el fin de año. Pero mano a mano, y me parece a mí que, que esta película. Arriesga más que Glass. Para mí. Eh, en, en cierta forma van proponiendo. Va, proponen algo similar. un poco lo mismo. Pero esta película tiene en la mano un tema muchísimo más caliente para mí. Eh, más. Eh, más. Sí, lo que se cuenta acá, yo no lo vi en ninguna otra película. Oh, ni que yo pedo. recuerde ahora. Ni en pedo. Ir. Seguramente pensándolo. Bueno, alguien me puede decir, bueno, pero en tal, de todas formas. Y sobre todo, si pudimos hacer eh, un episodio así de. Con haberla visto una vez, vos la viste tres veces, pero todos sabemos que la vamos a ver muchas veces más esta película. Seguramente es muchísimo más de lo que la vimos hasta ahora. Y me parece una película riquísima. Pero además, eh, una garra, eh, qué sé yo, vamos a elegir Jackie Brown. Jackie Brown es posiblemente de, de las tres mejores de Tarantino, ¿no? Claro. Ahora sí, tirando top 3. Sin embargo, lo que vimos en Jackie Brown, lo que cuenta Jackie Brown lo hemos visto mil millones de veces en, en claro. mil millones de películas digo lo que, lo que cuenta que no estoy diciendo ni que esté mal es excelente no, no. es eh, sublime Jackie Brown pero de, pero pero esto no lo vimos contado esto no lo esto vi. no lo vimos contado ni lo vimos contado así ni con estos personajes ni con es no se había visto. No, es, no. es es raro ver algo original, pero no en el sentido original de bueno un tipo que no, se claro, va, claro, que, sí. que se convierte en una un empanada. auto que se <risa> <risa> no original en el sentido de es un poco la película que estaba esperando la película que por lo menos que yo estaba esperando del cine no eh, en todo lo que el momento en el que se vive es una re... no una respuesta para contradecir todo pero una especie de poner las cosas en su lugar. Yo al menos la sentí así. Sí, yo también me parece que hubo dos películas este año. Yo, la verdad, que con el estreno de esta película ya puedo decir que este año es muy bueno, ¿no? Claro. Básicamente, básicamente solo porque se estrenó esta película. Eh, pero hay dos veces este año me pasó de una película que vino y empezó a romper. Y, y básicamente lo que hace es pegar un cachetazo, básicamente, que son Glass y es esta película también. Eh, y me parece que son dos películas que, tras verla, te, te, en un, a un nivel personal o, o, o en general. Al menos te tiene que dar un espacio para la reflexión, te obliga a tener un espacio para la reflexión, para en el sentido de no solo de, de, lo, de la propia película, sino de qué es lo que está pasando en el cine. Si se estrena una película que me está diciendo esto sobre el cine, en ese sentido lo digo. Sí, no solo eh, para el, no solo para lógicamente para el contexto actual, pero para el, para para la vida y para el futuro. Digo, no 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 es que es una película que se encierra sobre algo del 2019. Es no, una película no. que está ambientada en 1969. Claro. Es una película que está contando algo de 1969, que sirve para hacer paralelismo con la actualidad y que sirve para hacer paral paralelismo con el pasado. De hecho, la ficción del western está ambientada en 1869. Es como que tenés 1869, 1969 y 2019, o 2029, 2039. Claro. Porque esto puede seguir ad infinitum. Y bueno, un poco si hablamos de eh, One Upon no a Time, hablamos de Glass. Eh, podemos marcar eh, Ready Player One. Sí. Y... Todos vemos cómo el cine se está sosteniendo en los nombres de los directores. Como el cine, lo, el, lo que queda de cine, se está, se está sosteniendo sobre los autores. Y, 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 y que los autores están preocupados. Ah, Acá claro, Tarantino sí, sí. está preocupadísimo. Sí, eh, sí. Y llaman, estaba preocupadísimo en Glass. De hecho, por ahí nosotros estamos viendo todo esto en One Super Not Time porque está haciendo más. Está queriendo que. Bueno, loco, es esto. Est eh, está pasando esto. A mí, yo quiero contar esto. Quizás en otras películas no, no se leía tan claro, justamente por la... porque Tarantino está preocupado y quiere que se vea. Es que lo que decíamos cuando hoy, eh, cuando hoy, perdón, cuando en este año hablábamos de Dominó y decíamos que, bueno, te pone que es el ISIS. Y generalmente eso de Palma no lo hacía. ¿Por qué? Y porque ya llegó un momento en la actualidad de que. Y sí, sí, te tengo que poner que es el ISIS, porque si no vas a estar pensando, bueno, ¿qué puede ser? Y no, no, no importa eso. Claro. Estamos apuntando a, a, a otro tipo de. Estamos apuntando a los medios. Estamos a, que bueno, ya lo hemos hablado, Glass. Incluso As también. Eh, otra gran película de este año. Eh, pero, pero todas están preocupadas. Eh, todas con autores, bueno, piles más. Eh, eh, bueno. No va a todo al lado, ¿no? Pero. Pero de todas formas van apuntando a, a ciertos puntos en común. De formas. algunas eh, distintas, pero que. pero con búsquedas. temáticamente similares. Y es que aparte me parece que también va más, va más allá del gusto este llamado a atención. O sea, te puede gustar más o menos Tarantino, te puede gustar más o menos Yamalan, Podés criticarle lo que vos quieras. Si querés con, arg mejor con argumentos, ¿no? Pero más allá del gusto. que, que los directores tengan la intención de contar esto, ¿no? Y que le salga bien, mal, peor, mejor, una obra maestra, una película de mierda, no importa, pero si te están contando esto, si te están diciendo, mirá lo que está pasando ahora mismo con el cine, ¿qué podemos hacer? Bueno, acá dejo un espacio para reflexionar y para tratar de buscar una solución, que, que tristemente, como han comentado en, en el podcast Crimen Organizado, ¿no? Como que se estrenó y quedó abajo del Rey León. Eh, Once upon a time. sí sí sí, sí. No, y además se es le busca no... se le busca acá es donde uno tiene que anteponerse a, a ciertos no digo prejuicios pero como ciertos pareceres de y bueno pero me pareció lenta y bueno está bien qué sé yo a mí no me pareció ya la vi tres veces y la voy a ver tres veces más seguramente pero no 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 me pareció lenta en ningún momento pero más allá de eso tiene que haber una urgencia eh, eh, interior eh, propia de uno de. Eh, me está hablando de algo. Digo, en, eh, estamos hablando de, de alguien que está pensando, que, 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 que está trabajando mientras lo estamos viendo. Digo, sí. como, como para limpiarlo por una cuestión medio, medio de ritmo, medio como. como. Bueno, sí, entretenidas tenés mil millones de películas. Ahora no están hablando de esto. Pero bueno. Eh, agradecemos a todos los oyentes y nos veremos la próxima no sabemos con qué no nos veremos la próxima con As de Jordan Peele si estamos hablando de las mejores películas del año o oh, casualidad nos metemos con Jordan Peele eh, vamos a hacer un, un, un episodio eh, va a volver el señor Juan Manuel Álvarez Branda sí. Así que. Va el... a desaparecer el señor Lucas Rodríguez. No, no diga eso, por favor. No, no, estoy. Bien, estoy bien. Y, eh, y vamos a hablar de la segunda película del director eh, Jordan Peele. Vamos Pee. a ver la segunda película de Jordan Peele que hicimos en este año. Record... Exacto. Recomendamos escuchar el episodio de Get Out para, que, para empezar a armar ideas, porque vamos a hablar sobre el episodio de Get Out, sobre sí. algunas ideas que ya hemos dicho en, en Get Out, porque lógicamente eh, habla. Incluso están relacionadas, no solo temáticamente, sino como hay varios puntos en común. Sí, aparte es un ejercicio que, que buscado por nosotros, ¿no? Como para tratar de hacer dos episodios de las dos películas del tipo y decir, bueno, estamos ante un autor, no estamos ante un autor. Y, y el diálogo es entre, entre los episodios también, ¿no? No, es que me, no me quiero tirar autoalagos, ¿no? Pero es como que la idea, la búsqueda era justamente, bueno, hicimos un episodio de Get Out, hacemos un episodio de As estaremos hablando de lo mismo o es un chanta <laughs> básicamente no Mira, es lógicamente eh, sí es, eh, vamos a estar hablando de as y, y bueno los invitamos a, a que comenten sobre el episodio a que si les